todas las personas del React que están hoy día conectándose en sus casas. Ya tenemos los primeros comentarios dando apoyo, dando amor. Dicen acá, denle like a la transmisión de ya que ya comenzó. Hoy día vamos a tener un programa maravilloso con varias sorpresitas, así que puta que lo vamos a pasar bien. Acá comenta, por ejemplo, Paula Vera, puro love para Cristóbal. Ahí está Javiera Valentina, éxito mi guacho, y hartos comentarios más. Oye, bueno, les comento, hoy día parto con este React que vamos a estar haciendo. Yo creo que me van a despedir después de esto. Yo creo que este va a ser el primer y último programa, así que lo vamos a pasar súper bien. Bueno, quiero comentarles que ha sido una experiencia loca. Yo nunca había conocido la tele. Yo soy un joven cabro, un cabro del sur, y no había conocido la tele, y la conocí hoy día. Hoy día conocí Mega, que queda en Ñuñoa. No sé si ustedes sabían, pero yo quedé en Ñuñoa. Y fue, wow, bueno, fue una locura. Conocí el estudio, conocí a Pedro Rubinot hoy día. Bueno, hoy día le di la mano a Pedro Rubinot, que si no lo saben, es una de mis referentes de la comedia. Ya, me avisan que está terminando Mega Noticias. Ya, conocí a Pedro Rubinot, ya había conocido a Fabricio Cupano y saludé a algunos colegas también que estaban ahí trabajando en El Antídoto, porque es el programa nacional que en este momento la está llevando. Así que qué bueno que hoy día vamos a hacer React con mucho orgullo. Me encuentro acá con nerviosismo, pero también con muchas ganas de seguir. Así que eso, vamos a leer un poco los comentarios que están diciendo. Qué grande mi guacho, dice éxito tirotallas. Dale Toti de aquí para arriba. Sí sería merecido, también ponen por acá. Estoy orgullosa, oye, qué lindo todas las personas, denle like. Eso es lo que les voy a pedir a todas las personas que están en el chat, denle like. Jaja, Moncolonial, también hay una referencia al stand-up que hago por todo Chile. Oye, bueno, en fin, contarles algunas cosas. Tengo una anécdota que tengo guardada para después, que hoy día, porque hoy día vi a Fabricio Copano de nuevo, que bueno, quiero decir que está guapísimo Fabricio Copano. No sé si alguien le habrá dicho ya, pero hoy día lo vi cuando lo estaban peinando y maquillando y se veía bien guapo. No está al nivel de no puedo hablar de política acá, en fin. Bueno, vamos entonces con los comentarios de nuevo, que dicen, bueno, vamos Cristóbal, qué lindo verte, todo el amor a tirotay, puta, puras cosas bonitas, guarén con cigarro, puta que estamos acá. Oye, otra cosa que me dijeron muchos de ustedes me conocerán por ser una persona que eleva la voz constantemente por producto de que soy sordo de un oído. Y me dijeron, no grites tanto. Así que hoy día espero cumplir con ustedes y no gritar tanto. Creo que no he gritado, ¿ah? Ustedes pueden llevar la cuenta de los gritos que he pegado, pero todavía no lo he gritado. Oye, estamos a la espera del React hoy día. Ya terminó el creo que terminaron las noticias. A ver, ¿me dicen por interno? ¿Se terminaron ya las noticias? Sí, me dejaron solito. En fin, pero parece que ya va a empezar el programa que vamos a ver hoy día. Estamos en el tiempo con Don Jaime Leighton. Oye, el tiempo, qué locura esa parte de yo me acuerdo que mi abuelo, porque ahora estamos en la tele, entonces es increíble esta cuestión y yo me acuerdo que mi abuelo solamente veía las noticias para ver el tiempo. Entonces, y él no se podía acostar sin ver el tiempo. Y ahora, bueno, le mando un saludo a mi abuelo ahí que está en el cielo mirándome diciendo, mira las weas que hace. Las weas que hace para vivir este cabrito. En fin. Bueno, acá ¿puedo decir grabato? Idealmente no puedo decir grabato. Me dicen por interno. A ver. Sí, llega la voz, no llega la voz. Hacemos lo que sea. Oye, bueno, ¿qué dicen acá? Me avisan por interno. Sí, es que ahora, ustedes no lo saben, pero yo en este momento también, a medida que estoy también acá reaccionando, igual tengo una personita que me está diciendo que estoy haciendo las cosas bien o las estoy haciendo mal. Hasta el momento, las estoy haciendo bien. Así que eso, dice, el React no tiene la culpa que el programa sea, oye, no sean así, pues, oiga, si hoy día vamos a tener un programa espectacular, se vienen hartas sorpresitas que se han ido liberando de a poco en las redes sociales, ¿eh? Hoy día vimos una foto de Fabricio Cupano que podía dilucidar un poco lo que se venía hoy día. No sé si la vieron en su historia, o no sé si la subió al feed, no estoy seguro, pero se viene eso. Ver el tiempo con el mapa de Chile y jurando que voy viajando. ¿Qué cosa? Sí, la subió a su feed. Ya, entonces vieron la foto
que subió Fabrizio Copano. Si no, vayan a verla al tiro a Instagram. Pero básicamente eso es un poco una muestra de lo que hoy día veremos. Hoy día me junté con ¿cómo se llama esto? Con hartos comediantes que son escritores, que son colegas míos que hemos compartido durante los años. Y me comentaban que el programa hoy día se viene muy bueno. Así que estoy emocionado y feliz de tener toda la energía que están dando en el chat para hoy día. El programa de hoy, por si acaso, es en vivo. Yo lo corroboré, porque vi cuando entré al canal, vi a todo el público que después lo hicieron entrar al estudio. Así que yo puedo dar fe de que el programa hoy día es en vivo. Y lo otro que puedo dar fe también es que cuando venía para acá, me pasó una cuestión. A mí me anunciaron ayer que yo iba a hacer esta pega. Quiero decir que me contaron ayer. Entonces, yo igual me emocioné mucho porque dije, oh, voy a trabajar en la tele. Y dije, ya, lo que voy a hacer va a ser, a cada persona que yo vea, voy a hablar con ella y voy a encantar a esa persona. Voy a ser lo más carismático posible. Y entonces, estamos comerciales. Y ya, me dicen que vamos a partir ya con el programa. La cosa es que básicamente conversé mucho con el chofer. Como cuando conversé harto con un chofer como de Uber, pero en este caso era una camioneta muy grande, y me empezó a contar toda su vida. Así que ahora sé información que no voy a utilizar nunca. Nunca voy a, la voy a tener para siempre conmigo. Bueno, en el chat entonces tenemos, lo estoy viendo solo por el React. Oye, muchas gracias. Ahora vamos a ver entonces con el antídoto. Vamos a ver, no escucho, no tengo audio en este momento del antídoto, pero he estado viendo. Ahí sí. Hoy día el Soldador del Amor. El Festival de la Funa, con chistes sin censura. Cebolla y bodoque. Y atención, con ustedes, Fabrizio Copano. Está en vivo. Bienvenidos nuevamente. Esto es El Antídoto en vivo y en directo por las pantallas de Mega. Estamos viviendo una jornada histórica en la televisión, porque quiero partir de inmediato con un invitado que se autoexilió. Salió de la pantalla hace más de 10 años, decidió no hablar con ningún medio y hoy rompe ese silencio. Este hombre que había caído en el completo hermetismo. ¡Qué huevonao! ¡Se equivocó! Sí. ¡Es Popín! Pull the thing! The king is inside you! Red rum. ¿Qué lugar es este? ¿Dónde está Quique Morandé? ¿Qué es esto? Hola. ¡Ay! Hola, Popín. Yo soy ahora el animador Fabrizio Copano. ¡Que venga! Pero qué bueno, Popín, weón. Bienvenido al programa. Te invito a sentarte, por favor. Muchas gracias. Un aplauso para Popín, que está con nosotros. Volví a los 8 años, weón. Increíble. Qué extraño se siente, porque pensé que era otra persona la que me iba a entrevistar, así que esto no lo voy a usar. Popín, estuviste fuera de los medios 10 años. Ha cambiado mucho la televisión, pero tú fuiste uno de los grandes animadores que tuvo este país, quizás no apreciado como Julio Videla. Aún así, quería el día de hoy pedir... ¿Tanto así? Tanto como el gran Julio Videla. Te quería pedir algunos consejos de cómo animar, porque yo estoy partiendo en esto y humildemente... ¡Qué huevo! ¡Animar! Ya te puedo enseñar. Por favor. Yo te pido dar clases de animación. Ven por acá, párate. Permiso. No, quiero que le toque las partes genitales, por favor. Párate. Ya. Ok. Te voy a enseñar a animar. Oye. Vas a presentar a un rostro popular de la televisión chilena. Como, por ejemplo...
Carol Dance. Lo que pasa es que, bueno, tú no has estado en la tele, pero Carol Dance no es tan popular. Lo que pasa es que lo funaron, le decían chúpalo, Carol Dance, chúpalo, Carol Dance. ¿Cómo lo hacen, para tener la censura? Y lo hizo. Bueno, da lo mismo, no importa. Entonces presenta a otro animador importante que trabajó conmigo, que es el animador oficial del Mucho Gusto. Revivieron a Lucho Jara, weón. Si hubieran pasado los años, Lucho Jara ya ni siquiera vive en Chile. No. ¿También ¿qué? Lucho Jara. No sé. Porque es porfiado, él, es porfiado. Bueno, hagamos otra cosa. Hagamos una mención publicitaria. Claro, sí. Yo tengo acá un producto muy bueno. Ok. Este que está acá. ¡Osteoartritis! ¡Osteoartritis, lo mejor para la artrosis y la osteoporosis! Osteoartritis. Para la tercera edad, osteoartritis, la mejor para la artrosis, osteoporosis. Osteoartritis para aliviar sus dolores. ¡Así no se hace! ¡Osteoartritis! ¡Lo mejor para la artrosis y la osteoporosis! ¡Osteoartritis alivia sus dolores de cadera y osteoporosis! ¡Pero esos dolores de los cuales usted no quiere hablar está osteoartritis! ¡Osteoartritis! Esto es comedia, weón. Esto es comedia, señoras y señores. Así se hace, niño. Aprende a animar. Venga. Despierta. ¿Qué pasó? Que tuve una pesadilla, ¿verdad? Ok, está. Una referencia a Aníbal Lecter, por si no la vieron. ¡Qué espectacular! ¡Oh, muy bueno! ¡Fabricio Copán! ¡Ahora sí en vivo! Lo anterior no estaba en vivo, esto sí. Estamos en vivo y en directo. Ahora sí. El buena bolera sacó el maestro. Este público que está acá con nosotros. El mejor público. El mejor, el único en vivo. Esto es televisión de verdad, estamos en vivo y en directo. Agradecemos a Popín, que estuvo. Un aplauso para Popín. Muy bueno. Yo creo que de las mejores participaciones que ha venido el antídoto. Si atención al programa, aparecerá en otros momentos. Así que, ojo, porque Popín está entre nosotros. Antes de seguir, quiero corroborar de que esto es en vivo. Quiero que la gente dice, no, esta weá está grabado. No, esta weá es en vivo. ¿Y sabes cómo lo voy a demostrar? Voy a traer una tele y vamos a ver qué están dando los otros canales. ¡Oh, muy bueno! Ahora mismo. Y mira, para que se note más que está en vivo, voy a decir, ahora mismo, conchetumare. Porque no se puede poner pito cuando estamos en vivo. Ya, muy bueno. Esto es PH. Esto está en vivo. Si ustedes no cambian el canal, Power. Hoy se pega la tele. Por un segundo y vuelven, verán, mira, esto es Mega HD. Deberíamos estar nosotros. ¡Oh! ¡Muy bueno! Hicieron el muy bueno. Hay un mítico video de Willy Sabor haciendo otro eso. Otro grabado. Mira, de hecho este programa lo conduce Julio César y quiero demostrar que está grabado. Entonces quiero... ¿Va a llamar a Julio César? Por favor, permítanme un segundo para llamar por teléfono a Julio César Rodríguez. Muy bueno. Y que juntos veamos si está en su casa o está trabajando en Chilevisión. Así que llamémoslo, a ver cómo funciona. Va a estar grabando la junta. Te voy a poner el altavoz. Sí, a ver, escuchemos, a ver si se escucha. Esto es real, ¿eh? Esto... Ya vos contesta, Julio César. A ver si me contesta. ¿Qué estáis haciendo? Sería muy bonito que nos contestara. O sea, si está viendo el programa además, mejor, porque es un traidor a su propio programa. Ya vos, Julio, que no esté en la junta, ¿qué está? ¿Con quién está hasta ahora? ¿Con Marcianeque? Si no, le dejo un mensaje. Sí. Ya le voy a dejar un mensaje de audio. Está ahí grabado, weón. ¡Listo! ¡Un aplauso, por favor! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno!
Igual, ojo. Hubiera sido muy bueno que hubiera contestado Julio César. En una de esas me llama de vuelta y le voy a responder el teléfono en vivo. Así que para que estén atentos a ese momento. Oye, estoy muy contento de este programa. Estamos haciendo un programa nuevo de humor. La gente se está sumando a este espacio. Estoy muy contento, pero sí nos falta un grupo del público que no nos ha venido a ver. Esta es la verdad. Nos hicieron un estudio y las señoras mamás no nos ven. Así que invité a mi mamá para que me quisiera ver, para que tener al menos una mamá. Así que mi mamita está acá. Muy buena. Mi mamita Claudia. Pues, no se pongan nerviosos, mamita. En la boca como el pailita. ¿Qué le pareció el programa, mamá? Bueno, sí. ¿Entretenido? Eso es lo que te dice tu papá, pues la está mala, ¿no? Muchas gracias, mamita. Un aplauso para mi mamita. Mi abuela explicando que gracias por venir a ver el programa. Oye, tenemos un capítulo increíble porque, ya, mira, otra de las críticas que nos han llegado, y nosotros las leemos, ¿no? Es que nos hemos movido el límite de lo posible respecto a los chistes funados. Sabemos que hubo una beta de chistes funados por una década y este programa quiere terminar con eso. Así que hoy tendremos un segmento especial llamado El Festival de la Funa. Así es, tenemos el Festival de la Funa, donde vendrán acá comediantes a contar chistes funados, Funeki, Funator, Funaev. Así que prepárense, porque se viene alta funa esta noche en la pantalla. Justo el día que me toca hacer el react, funa. Mira, esto no fue reensayado así. Pero hay una persona que también es parte de este programa, que nos quiso ver hoy, y es una persona que está en la polémica en este momento. Me refiero al señor Kuminski. Así es. Yo soy un gran animador. Kuminski está... ¿Has visto mi auto? Tengo un auto tremendo, ¿cachai? Así que buena onda. La wea está joteando a alguien, Kuminski. Se supone que debería estar... ¿Cómo está? Kuminski. Hola, ¿cómo están? Bueno, no sé cómo la pone tanto Kuminski, la verdad. Es un milagro. Oye, cachudo, no sé, pero alguien que sí ¿no? se merece ponerla es nuestro siguiente gran artista, parte de nuestro programa, no un invitado, es parte de la casa, es parte de la familia, un gran amigo mío. Y por supuesto, esta semana hizo noticia porque salió en las últimas noticias, porque aprendió a manejar. No sé si vieron esta información, pero Luis Slimington Comedia tomó clases para manejar y mira la razón que dio: para escribir chistes. Muy buena. ¿Quién dice, oye, necesito escribir chistes, qué voy a hacer? Aprender a manejar. Yo hago lo mismo para carretear. ¿Sabes qué dijimos? Voy a carretear para eso. Que vengan auto entonces, pues. Así que con ustedes, Luis El Lili. ¡No! ¡Tonto Media! ¡No! ¡Como Coco Legrand! ¡En su mejor época! ¡Muy bueno! ¡Grande, Coco! Eso explica el auto que di. Vi un auto en el estudio. Pero no pensé que iba a hacer esto. ¡Estáis sentado en el sentido contrario! ¡Soy asmático, weón! ¡Soy asmático! Contingencia igual. ¡Soy asmático! ¿Estáis bien? ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué entrada! ¡Qué entrada! Un aplauso, por favor, para esta entrada que... No solo incluye a Don Comedia, Luis Liming, sino que también a Mali Jorquera. Un aplauso para la Mali que está... Mali Jorquera, grande Mali. Grande Mali. Vamos a tirar la talla, vamos a tener momentos. Pero vivimos. Tengo otro invitado. ¿Tenía otro invitado? ¿Quién? Sí. Ah, ¿verdad? Que invitamos al Cebolla y Bodoque. A ver, ¿dónde están? ¡No! ¿Están de Bodoque? Ahí está solo el Bodoque. Bueno, después vamos a hablar de eso. ¿Cómo estáis, maestrísimo? Muy bueno. Muchas gracias, Master. ¿Y el Cebolla dónde está? ¿Dónde está el Cebolla? ¿Cuántos minutos de tele? ¿Tres minutos? Apareció. ¿Dónde está el motor, güey? Un auto y casi me matan, güey. ¿Sí? Así que no, de verdad, impresionante el capítulo de hoy. Y como todos los capítulos, nosotros, cuando empezamos el antídoto, como todas las semanas, hablamos de las noticias de actualidad. Y por lo mismo quiero traer, a ver si que logran sacar el auto. Espérate, que de verdad les está costando sacar el auto. ¿Estamos bien? Oye, sí, todo esto, ahora sí. Si tengo el cierre cerrado. Esta es la verdad, había alguien empujando el auto. ¡No confiaron en mí! ¡El rato! ¡No confiaron en mí! Es que de verdad la historia de Lucho con el profesor de manejo que tiene... Bueno, algún día lo contará. Algún día, cuando sea legal. Sí, cuando a él lo liberen. Pero tenemos que hablar de lo que pasaba en la semana. Tenemos un monólogo de la semana. Sí. Y una de las cosas más importantes que pasa mañana, amigos míos, es el cambio de horario. Se cambia la hora en todo el territorio nacional. ¡Uy, verdad, esa weá! Prepárense, porque a las 12 de la noche, si no me equivoco, se retrasa una hora. Una horita. Se retrasa una horita. Sí. Sé que estaba pensando, como en Chile ha pasado tantas weas terribles en los últimos años, ¿por qué no, en vez de retrasar una hora, retrasamos 54.000
560 horas. No. ¿Qué? Y viajamos a abril del 2018. Nos ahorraríamos tantas weas, tantas cagadas que quedaron, tantas pérdidas de tiempo, de plata. Puta que sería bonito. De hecho, me lo estoy imaginando. ¿Qué podría hacer si viajara en el tiempo? A ver. Lo compro, no lo compro, tanto vale. ¡Tía! ¡No lo hago! ¡Tía, no! ¡No! La tía Pikachu, muy bueno. ¡No se coma eso, señor chino! Oh, esa menos, esa no, 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 no la esperaba. No va a servirte nada, huevón. Ándate para casa, tenés 30 pesos. Vale, perro, ándate, ándate. Oye, pero ese. Me gustó el murciélago. Apañe con eso. Ese alumno iba en sexto medio. Oye, ese alumno, bien mayor ese alumno. Iba en un 6x1. Sí. Mi mamá soy yo, se veía el logo de Mega atrás. ¿Qué colegio es ese? Un colegio especial. Oye. En el que estamos nosotros. Sí. Oye, amigos míos, algo más que pasó esta semana es que, no sé si saben, pero Alberto Plaza va a ser padre nuevamente. ¿Por qué? ¡No! O sea, felicidades. No, ¿verdad que vi esa noticia? La vi. Un aplauso para Alberto Plaza, ser papá. Mira. A los 62 Every... años. Así es, a los 62 años. Ese caballero la tiene que saber con leche polvo. Su plan es tener tantos hijos para llenar el Movistar. Claro. El fondo dado de a poquito, hijo por hijo, hasta llenar el Movistar Arena. Oye, lo que sí me impresiona bastante es la cantidad de buenas canciones que tiene Alberto Plaza que podrían, no sé, tener algo que ver tiene con tiene buenas este caso, canciones, no sé, es verdad. Que cante La Vida, por ejemplo. Milagro de Abril, Milagro de Abril, muy buena. No sé, se podría decir de que esto es un Milagro de Abril. Tú sabes que el hombre es un perfecto bandido. Claramente se mandó un polvo de estrella. Oye, no, tengo para el año que me pidan. Sí. Otra noticia que pasó, Elon Musk. ¿Conocen a Elon Musk? Un millonario. Claro, billonario. Tesla. Sí, verdad, el dueño de Tesla. Habló en las noticias en Estados Unidos contra los delincuentes chilenos que están tomándose algunas casas allá en Estados Unidos. Sí, esto es verdad, ¿no? Habló en contra de que nos quitaran la visa waiver, está muy enojado. Y de hecho tenemos un extracto de la entrevista para que vean lo que dijo. Los chilenos weones andan robando aquí. Y venden pollo relleno con no sé qué. Hay que correr bajo. Una tallita para entender. Como diría el Luis Limi. A propósito de la de Herrera. En Estados Unidos. No me acuerdo cuál es el primer nombre. Pablo Herrera. ¿Qué haces tú precisamente en Estados Unidos? ¿A qué es lo que supuestamente te dedicas allá? No, yo trabajo, hago showcito, robo huevos. ¿Sí? ¿Y si te va tan bien? ¿Por qué estás en Mega? Toda la razón, ¿eh? Por los torniquetes que no. Tú tienes una banda de delincuentes chilenos allá. Lo sabemos. Incluso acá tenemos a miembros de tu banda. ¡No! Como el Lucho señor Jara. Douglas, Lucho Jara y el Care Zamorano. Somos los Juan Direction de allá. Somos Juan Direction. Oye, es que ¿cómo decirle no a Douglas? Pues si sigue romántico. Sigue romántico. Un aplauso para mi banda de delincuentes internacionales. Tallitas de guión. Son pequeñas tallitas que se hacen en el mamita, en hasta el momento, ¿qué le ha parecido el programa? A ver, ¿mi mamita qué dice? Entretenido. ¿Bien? Tan falso, mamita. No, ahí nomás. No, oye, tengo una noticia, mamita, a usted le va a interesar. Le robaron el teléfono a Maite Orsini. No sé si sabían esta información, pero a la diputada Maite Orsini le robaron el teléfono. Sí. Y por suerte nosotros acá en el Antídoto le robamos el teléfono al que le robó el teléfono. Sí. Porque esa hueá no es ilegal, pues si tú le robas a un hueón que tiene una hueá que sin año, perdón. Así funciona la ley, ¿no? Así funciona. Ruminot, que abogado, me dijo esa hueá, así que yo le creo. Pero lo que sí me sorprende es que logramos tomar algunos extractos, algunos no, filtrar algunos mensajes de texto de Maite Orsini. ¿Podrían leerlo, por favor? Correcto, Lucho. Acá tenemos algunas cosas que estaban en el celular de Maite. Se detectaron muchos mensajes de texto a Tierra Brava, al 5852, diciendo Daniel Aránguiz para eliminarla. No. Muchos mensajes. ¿Daniel Aránguiz está en rato. Tierra Brava? También después de que se puso a hablar con el mago, tenemos qué es un offside, ¿cierto? Reglas del fútbol, número de general de carabinero, una búsqueda implacable. Sabemos que él es futbolista y ella es diputada. Entonces, amor, tenemos la cagada en el partido. Dímelo a mí, vamos perdiendo 3-0. Mira. Impresionante. Amor, ¿cómo se hace una piscola vegana? No es que el weón se puso a hacer clase de... ¿Ah? Buena pregunta igual. ¿Cómo se hace una piscola vegana? No lo sé, con hielos de soya, me imagino. Amor, me puse tu bolera de Gonzalo Cáceres, tontito, el Lemebel. ¿Qué pasó acá?
Y también había muchas fotos de Giorgio Jackson muy de cerca. ¡No es Giorgio Jackson! ¡No! ¡Muy bueno! Era una corneta, parece. ¡Mamá, no veas era una corneta, foto. Parece! ¡Mamá, si alguien le manda un Giorgio Jackson, no lo abra! Queremos ver a Pancho Melo, ponen en el chat. Lucho Living ha hecho noticia, por supuesto, por aprender a manejar, pero también por moteles que hablan, el moteles segmento. La sensación del bloque. A mí me gusta moteles que hablan. Dentro de un programa. Millones de visitas. Muchas gracias a todo el amor acá en el chat. Nos vemos los likes y vemos cómo nos ven. Estoy en leyendo internet, todo. Este segmento le va increíble. Claro. Y tenemos un adelanto del capítulo de hoy. Pequeño adelanto de lo que vivimos con Sigre Alegría en un motel. Oh. Esto es, estamos afuera del motel Buda, acá en Avenida Perú, con San Cristóbal, cerquita del zoológico. Acá es donde la gente espera mientras los atienden. Entonces, tratar de no mostrarlos para que no. ¡Wow! Grande, sí, de alegría. Sara Díaz, algo sexy y yo en escenas románticas. ¿Te ha pasado algo? ¡Ay! ¿Pero era para abrirla o no? Yo decía, hoy qué rajado, 500 lucas por un sketch. Weón, te mandaste la media cara. Oh. Oye, esto es real. Oh, Luis Living se mandó un condoro. A mí me contaron, Luchito. Me contaron la anécdota. Me contaron de que estaban grabando y una de las personas que trabaja ahí puso esta champaña que cuesta 500 lucas. 500 lucas, una Don Periñón para Don Comer. Y te la abriste por. Y yo me dejaron la champaña y dije, ah, él va a entender que esto tiene que terminar con un champañazo, entonces quiere participar del sketch. Y abrí la weá de 500 lucas. Sí, pues bueno. ¿No vale un champañazo 500 lucas? Ninguno. Ninguno. Ningún champañazo vale 500 lucas. Entonces, para llegar a cuándo, tengo que decir lo siguiente. Motel Buda, ubicado en Avenida Perú con San Cristóbal. Lo mejor en piezas para tener sexo. Oye, muy buena mención publicitaria. Amigo mío, algo que también queremos incorporar en este programa, por supuesto, es el stand-up comedy. La gente me ha conocido haciéndole en el Festival de Viña, en otros lugares. Y quiero hacer unos minutos de mi stand-up. No sé si me lo permite. ¡Tenemos stand-up! ¡Tenemos stand-up! ¡Stand-up! ¡Stand-up! Bueno, hay mucha gente que no lo sabe, pero yo estoy casado y conocí a mi esposa en la Ciudad de México, mi esposa Cristina. Y cuando la conocí, no sé si les pasa como al inicio de cualquier relación que uno miente con quién uno es. Para intentar quedar de bacán, porque luego la persona se va a descubrir que eres penca. Entonces, al principio, uno puede venderse como alguien bacán, ¿no? Entonces, yo opté por fingir que era una persona muy, como muy masculina, ¿no? Como un hombre muy... Gracias por la risa. Una persona muy masculina, un hueón macho, un hueón que... Y yo claramente no soy yo un hueón muy masculino. O sea, no me veo como un hueón así, ¿cachai? Yo, ¿sabes qué? Yo siento que yo soy tres cuartos homosexual. ¿Tres cuartos? Mi teoría... Es que Dios estaba cocinando un homosexual y se puso a hacer otra weá y me mandaron a la tierra y dijo, ya, está bueno, eso, ustedes, me gustó. ¿No? Yo hubiese sido tan buen homosexual. De verdad, yo hubiese sido un gran, o sea, de los grandes gays chilenos, de la historia. Te lo juro, yo hubiese sido así, puta, y te lo pasa, no sé, el agua, Lemebel, Juan Antonio Pancho Neme. Saavedra, yo, ahí. Con los tres más grandes homosexuales de Chile. Pero no, bueno, me enamoré de mi esposa. Nos conocimos no por su visa, no porque yo tuviera visa norteamericana ni nada. Le pedí matrimonio el mismo día que la conocí, pero no por el tema de la... Y cuando la conocí, le dije, en México, le dije, vámonos a ir a Nueva York, que era mi sueño, porque ahí están los comediantes, qué sé yo. Y me dijo, ya, ok, démosle. Pero encárgate tú, ya que eres tan macho. Y yo, ya, pues, ok. Así que arrendé, y esto es real, arrendé un camión, metí todos sus muebles, mexicano, su perro mexicano, y manejé desde Ciudad de México hasta Estados Unidos, que es caleta, es como ir a Rancagua ahí de vuelta 20 veces. Igual además, o sea, igual de bonito. Iba manejando este camión. ¿Han manejado un camión acá, amigo? ¿Alguno de ustedes le ha tocado manejar un camión? No, uno te sentís no poderoso. ¡Oh, sí! He manejado un camión. Te dan ganas de atropellar a un venezolano. Así como... De la nada. ¿Eh? No, que el camión te hace sentir... ¡Muy bueno! Ponís Radio Agricultura y vayas así... ¡Ah! Es una hueá que te genera el camión, ¿no? Entonces estaba... Ya están cancelando el programa. Estaba en este camión, ¿no? Con esa actitud que te da el camión. Y claro, estaba ahí pegado en el camión, manejando por kilómetros, con el perrito al lado, el perrito mexicano, los muebles, y veo la frontera con Estados Unidos. Y empiezo a pensar, ¿qué weá estoy haciendo? Porque en ese momento yo era un chileno, con una visa de turista, manejando un camión, con muebles mexicanos. Oh. Y un perro mexicano, sin ninguna relación a mí, porque esto era una polola nomás, pues.
Entonces me pongo nervioso porque veo la frontera y digo, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Y la weá empiezo a sudar y la weá digo, ¿qué voy a hacer? Intento llamar por teléfono, nadie me contesta, el perro me mira y me dice, weón, cagamos. Cagamos, weón. La weá se puso onírica, compadre. ¿De qué me estáis hablando? Realismo mágico. Y ahí me dice, no soy un perro, soy un mexicano. Que llevo 8 años vestido de perro, esperando este momento para cruzar la frontera y tú me lo cagaste. Pinche pendejo, güey. Así que hice lo que cualquier persona normal haría, ignoré a este perro, porque pensé que estaba volviéndome loco. Llegué a la frontera, y en la frontera con Estados Unidos había como estos weones como guardias gringos que dan miedo, pues, weón. Como un musculoso, alto, con una metralleta ahí esperándote. Y yo nervioso en el camión con el perro ahí, yo, ¿qué voy a decir, weón? Pensando qué hacer. Y el que me tocó era viejo, era un viejo gringo. Y encachó que los gringos viejos, puta, que son feos. Como que se secan los gringos. Como que se les va el agua nomás de la cara. Como que se van, como que la caspa está en toda la cara. Y este viejo, a diferencia del viejo chileno, que... Seamos honestos, los viejos chilenos son mucho más bonitos. Sí. No sé, la abuelita chilena mucho más bonita. Pancho Melo. Nuestra abuelita, no es abuelito, pero... Porque en vez de secarse, se achican nomás. Una pasa. La viejita chilena se achica, hasta que un día desaparece. No estuvieron en el funeral de su abuela, así fue el de la mía. Se achicó, te digo, adiós, nunca dejen de soñar. Y se fue a otra dimensión con otra viejita. Me gusta cómo le ponen el drum. Pero bueno, llegué a la frontera. No, el remate, ¿eh? Los viejitos chilenos también tienen lo suyo, ¿ah? ¿Eh? El viejito chileno como que se va como haciendo así, ¿no? ¿Encachado? Como que se va jorobando hasta que se hace bolita y se va así. Como Sonic. No sé si han visto la película Sonic. Oye, me da risa el brum. Pero la cosa es que llegué a la frontera. Me toca no había percatado. Este guardia, no sé si empezó a sonar ahora o qué. Y yo nervioso, me toca la ventana del camión, me mira para adentro y me dice, vaya nomás. Ya me di cuenta, weón, que soy blanco, weón. Somos blancos los chilenos, weón. Blanco. Cachan la weá que están aplaudiendo, ¿no? Qué rápido se vende. No, si somos blancos, weón, somos blancos. Por eso después Pablo Herrera se le va también, pues, weón. No, Pablo sin Herrera duda no es bonito vivir afuera, también es bonito venir. Yo viajo ida y vuelta y tengo mi hijo mayor de 4 años, Nino. Y mi hijo, le intento meter weas chilenas. Por ejemplo, le pongo, tiene 4 años, le pongo rutinas de Dinamita Show. Para que sea bien chileno. Yo le pongo 31 minutos al mío. Lucho. El otro indio, ¿no? Está peleado contigo y con el indio. No. Y bueno, que no enfoque en eso. La cosa es que yo pensaba ya, ¿qué le puedo mostrar de Chile? Le mostré El Flaco y el Indio. Porque El Flaco para mí es mi humorista favorito. Más allá de todo, El Flaco es bacán, weón. Porque además de humorista es bombero, un weón que ayuda de verdad a la ciudadanía. Un aplauso para El Flaco porque es un bacán. Aplauso para El Flaco que está en su casa, weón. Ahora, yo pensaba, ¿qué heavy debe ser? Estar en un incendio que se esté quemando tu casa y decir, guau, se está quemando todo, voy a perderlo todo, y de repente de lo lejos suena así, ¡chia! Y el flaco que viene a salvarte, weón. Y tú estás en mi recuerdo, mi guay, y el tu mamá te los compró. Bonita imagen. Para terminar, muchas gracias. ¡Grande, grande! Para terminar, estoy al costado. Y para que Luchito vuelva aquí a su podio. Sí. Otro programa que le pongo es Lugares que Hablan. Le pongo a mi hijo Lugares que Hablan para que conozca Chile con Pancho Saavedra. Sí. Y lleva 7, 8 temporadas, Lugares que... 10 temporadas. No hay tantos lugares en Chile, weón. Esos weones están inventando pueblos, weón. O sea, como tantos lugares que, weón, o sea, el último capítulo era como, estamos acá en Temuque, Well Zen, no existe esa weá. La estás inventando, Saavedra, me doy cuenta. Y va a unos pueblos de mierda, seamos honestos, a unos pueblos chicos donde hay una plaza y un parque. O sea, nada, carabinero, nada más. Oh. Y están ahí, weón, ahí, 4 guasos. Ese es todo el pueblo, 4 guasos. Incomunicados de la sociedad. Fachos también, o sea, vieja escuela. Que no tiene ni idea que Pancho Saavedra es gay. Estoy seguro que no sabe. ¿Cómo va a ser el día que se enteren de eso? Están leyendo el diario así. ¿Cómo? Pero si vino para acá, para la casa. ¿Tú eres homosexual? Si comió con nosotros. No hizo el amor a todos.
Muchas gracias, amigos. Stand-up comedy. Stand-up comedy. Stand-up comedy. Un poquito de stand-up. Y si quieren ver más, el 11 de diciembre estoy en el Movistar Arena. ¡Oh! ¡Eco! Ya están a la venta por Punto Ticket. ¿Cómo metió? Movistar Arena, pueden ser parte de esta Movistar experiencia Arena. Única. Oye, Luchito, tenemos otra noticia más antes que yo se me haya quedado el 6, por si acaso, si no sabían. La semana antepasada tuvimos un conflicto. Sí. Y nosotros no somos buenos para el conflicto en este programa. Me carga a mí. Nosotros somos buenos para el hueveo. A nosotros nos gusta la chacota. Nos gusta la chacota, el hueveo y el tandeo y el peluceo. Y esto no fue peluceo. No. Porque el señor Pablo Herrera hicimos una parodia y se enojó con nosotros. Sí. ¿Ah, sí? Se enojó con nosotros. Entonces no nosotros vimos el video que hizo, no sé si lo vieron en redes sociales, enojado con el programa, pero no nos dolió tanto eso de las amenazas de demanda y todo. Nosotros creemos la libertad de expresión para ambos lados, que todo el mundo pueda hacer, decir lo que quiere y también se pueda parodiar. Así para mí funciona la libertad. Pero aún así, dijimos, hay algo que nos llamó la atención, porque nos encontró fome. Sí. Encontró fome el chiste, que eso es totalmente válido. Y quizás, ¿verdad? Podemos ser fome también, si somos unos hueones, ¿no? Pero dijimos, tomemos la crítica, porque él dijo, es fome eso de Pablo Horrores, ¿por qué no hacen mejor Pablo Herrerator? Esto es verdad, estoy citando textual. Dijo, es fome Pablo Herrera, mejor hubiera hecho algo más chistoso como Pablo Herrerator. Pablo Herrerator. Entonces dijimos, muy bueno. Hagamos Pablo Herrera. Como Terrenator. A ver si resulta más chistoso. Terrenator. Así que, señoras y señores, en el antídoto, Pablo Herrerator. Oh, muy buena, buena, muy buena. Grande Kurt Carrera, siempre pelotándote, señor. Qué bien la cinematografía aquí. Jimmy on Club. Jimmy on Club. ¿Cómo disfrazar a Kurt Carrera de toda la weá? Es increíble, weón. Por favor, alguien tiene que valorar lo que hace Pablo mi compadre. Señoras y señores, está con nosotros en el estudio Pablo. ¿Cómo faltó estás? La peluca, sí. You can find the world guy. I wonder, 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 say you can believe it. Grande, wow. Kurt Carrera. I wonder, 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 you love me. And Haitiano. I wonder if you can do when you see. Remember you came. I wonder why you can believe we can be founder. You can find the world's game. Oye, igual, igual afinado dentro de todo. Can you lead me? Métale bala a todo. I wonder let me on the wind to sound. Shoot him, shoot, when shoot. When we meet you deep aware. Grande Pablo Herrerator. Thor. Pablo Herrera tenía razón en esto. Quedó más chistoso. Quedó más chistoso. Quedó bueno. Ahí les voy a alimentar. No, quedó mucho más chistoso. Pablo Herrera, bueno, te voy a hablar en tu idioma, en inglés. So, what's your next project? No entiendo. Okay. Un aplauso para Pablo Herrera. ¡Grande, Kurt Carrera, weón! Esa, una tallita que no te esperáis, que sale de la nada. Estamos haciendo el antídoto por la pantalla de Mega en vivo. A ver si me ha llamado. Un aplauso para este programa que está potente. Está bueno, partió muy bien. No. Lo de Pupín a mí me dejó impactado. Julio César, cuando voy a llamar de nuevo Julio César. A ver. ¡Vamos! Llamando Julio César. Es que si contestara sería tan chistoso. Es que sería muy bueno. Ah, ya. Ahora son las 11:06 de la noche. Contesta, Julio. Voy a... Quizás si finjo ser Marcené, sí, que me conteste. Hola, Julio. ¿Te lo empieza tu mamá? No, ese es Paquito. ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡No, perdón! Nunca seremos libres de perdón. Los problemas, ¿no? ¿Por qué hacemos esto, weón? Oye, Puta la weá. Le tiraron una talla. Tiraron una talla del pailita. Yo la tiré primero, sí. Yo la tiré primero, sí. Bien, ¿viste? Es la misma opinión. Es la misma opinión. Oye, pero también quien siempre está con nosotros es nuestra abogada, Luisa Hermosilla. ¿Dónde está Luisa? Este es mi personaje favorito del antídoto. Todos los contenidos estén ordenados, estrictos. ¿Qué le ha parecido hasta el momento? ¿Todo bien? La misma reacción. ¿Qué opina del React? La misma reacción que mi mamá. Así que siempre, especialmente en el Festival de la Funa, esto va a estar muy fuerte. Oh, pero algo que está muy fuerte, sin duda, es el tema de la soldadura.
¿Cacharon la conexión que hice? Malísima. Una cosa y otra. Después la gente dice que conduzco mal los programas. No. La hueá que hice fue maravillosa. Poesía en movimiento. Lo que pasa es que a continuación les quiero presentar una teleserie que ha hecho la sensación también en las redes sociales. También que todo es de el mundo mis comenta. Favoritos. Es la historia de un soldador. Porque como dice el dicho, el hombre que te suelda un día es bueno. El que te solda dos días es muy bueno. Pero el que te solda toda la vida... Ese es el imprescindible. Mira. Ah. Grande, refiero, Pedro. Por supuesto. Peter Rock. Ah, el soldador del amor. Muy buen sketch. ¡Ay, en vivo! Grande, Mati Tamayo. ¿Cómo mete personaje? ¿Cómo mete personaje? Podría ser el redactor también, ¿ah? ¿Sí? Puede ser cualquiera. ¿Cómo está, maestrísimo? Muy bien, Fabricio, muy bien. Muy feliz de ¿cómo menea esa pelvis? De nuestra nueva teleserie, El Soldador del Amor. Está como Julián. ¿Te incomoda algo? ¿Necesitas así que el soldado mira? El soldado. No lo mires directo a los ojos. ¿Necesitas que te rompa un portón? Sí, que de verdad, yo les comenté al principio, yo no soy homosexual, pero el soldador a cualquiera nos puede cambiar porque es un romántico viajero. Y en el capítulo de esta semana no está solo, sino que está con un gran actor, con sí. Pancho Melo. ¡No! ¡Pancho Melo está! ¡Oh! El soldador del amor. Oye, alguien dijo que tengo la risa forzada. ¡Eso soy yo! No, yo me río de rabo. Un actor secundario, Pancho Melo. Oh. Impresionante. Es que sé que quiero ver cuánto rato puede hacer esta weá. Yo sé que tengo que presentar... esto, Fabricio. Amigos míos, vamos a dividirlo en dos partes, porque está tan bueno este capítulo que esta es la primera parte de la teleserie del momento, El Soldador del Amor. En el capítulo anterior del Soldador del Amor. Hola, Carrasco. Me has echado de menos. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Qué bueno que llegaste rápido, Carrasco. Oh, sí. María Elena, ¿pero qué es este olor a quemado? Aquí algo está pasando y estoy seguro, dime la verdad. Sí, dígamelo fuerte. Mi marido. Carrasco, tienes que esconderte. Yo no puedo parar, no puedo detenerme, estoy penetrando el material. Es que tú no sabes cómo es él. ¿Cómo? Él es capaz de cualquier cosa. Soldar aluminio de cabeza a 300 metros de altura. No lo creo, señorita. Mira como el verdadero soldador del amor. Pégame, me lo merezco, castígame. ¡Escóndete! Sí, soldador. ¡Escóndete, Carrasco! Sí, voy. Voy, allá, ¿dónde? En el closet. En el closet. En el closet. Yo lo suelto. Escóndete. Aquí en mi walking closet. Y me escondo. Sí. Y no salga. No va a pase salir. Lo que pase. ¡Oh, muchacho, madre! Pasó lo mismo, muchacho. María Elena. Mi amor. ¡No! Llegaste. ¿Por qué no me contestabas? No reconocí tu voz. ¡Adelante, Pancho Melo! ¿Y por qué cambiaron de actor? ¿Qué estabas haciendo? Nada, estaba leyendo tranquilamente mi libro de ingeniería semi-industrial de maquinaria Inverter 200. ¿Por qué llegaste tan temprano, mi amor? ¿Temprano? Oh, nuevamente se me quedó el reloj dentro del paciente. Debes estar cansado. ¿Por qué no te recuestas conmigo? ¿Por qué hablas así, Pancho Melo? Algo huele mal. Algo huele mal. Un aplauso, por favor, para este soldador. El chomelo, el de los actores. Quiero decir que este hombre, durante toda la telenovela, ha estado así. No ha parado ni un segundo. Ese soy yo. Acabo de ver a mi mamá. Soldador del amor. Mi mamá con cara de asco mirando. Perdóname, mamá, ¿viste? Por eso no nos ven las mamás. Un aplauso para el soldado. No, no, deja mi mamá no. Mi mamá no. Amigos y amigas, nosotros en este programa tenemos grandes invitados y uno de ellos, o sea, dos de ellos, son para mí unos cracks del humor, son unos genios que triunfaron en el Festival del Humor. Y queremos que vengan acá a este escenario a ser parte de su rutina nueva para ustedes. Así que quiero traer aquí al Antídoto a una dupla maravillosa que te empezó en la calle y triunfó en los más grandes escenarios y va a seguir triunfando sin duda. Ojalá, si es que Mega se llevara al festival, quién sabe, no me lo imagino, pero puede pasar. Me encantaría que estuvieran en ese escenario también. Me refiero al Cebolla y al Bodoque. ¿Cebolla dónde está? El Cebolla y el Bodoque. El Cebolla
del bodoque, el cebolla y el bodoque, los dos. Lamentablemente el cebolla no va a poder venir. Pero mira, ya se pelearon con Fusión Humor. Van menos cada vez, menos. Lo siento, es que está... Fisión Humor. Se van dividiendo. Así, así se reparte humor, la plata bueno. entre menos, así que está bien. Así funciona el stand-up. No, no va a poder venir cebolla. ¿Sí? ¿Sí? Está en un festival. ¿En un festival? No alcanza a llegar. Pero ¿cómo en un festival? ¿Cuál festival? Si este es el único festival, el festival de descuentos que nos trae Mercado Libre. ¡Fair! Yeah. ¿Eh? Con hasta un 60% perfecto. De bueno, en esta parte productos. En esta parte me dijeron que pudiera conversar. Así que bueno, estaba viendo el chat. Increíble. Oye, muchas gracias. Personas que ponen El Soldador sigue moviéndose. El Tiro Tallas también, soy humorista, stand-up comedy, cringe del bueno. Así es. Me gusta que yo leo los malos comentarios también y no me doy cuenta. Podoque no sabe qué hace ahí, se disoció. Sí, eso sí soy. Oye, he leído todos sus comentarios, los buenos y los malos. Pónganle like a la transmisión, por favor. Se pueden ponerle like a los buenos. Súper bien, sería bueno. Podoque es mejor solo. Podoque tiene cada día menos miembros como diabético. ¡Ah, chuta madre! ¡Oiga! ¡Oiga, es humor! Para el Festival de la Funa que se viene hoy día. Ya. Estoy chiquillos, estoy en eso. A ver, oye, ahora sí volvemos. Después ahora sí volvemos. Van a hacer unos minutos de rutina y después sí. Les quiero contar también para la gente que fuimos a la calle también. Fuimos a la calle. Así que vamos a ver una nota donde fuimos a la calle, pero antes y con toda la energía del mundo, quiero que veamos una rutina más de los capos, capos del humor, el cebolla y el bodoque. Ahora sí. Ahora sí, señoras y señores, vamos a reír, vamos a reír. Bueno, amigos y amigas, nosotros en realidad trabajamos de acuerdo a lo que nos pagan, así que buenas muchas noches. Sacaron tallita. Estamos contentos de estar acá, esperamos el momento que nos igual, invitaran. Igual, la caja era muy grande, una caja de zapatos estábamos para que el Soya llegara, ¿no? Ay, bueno, pero tranquilo que Mercado Libre tu paquete te lo trajo. Pero estamos contentos sí, de estar acá. Contentos. Sí. Gracias a la invitación, Fabricio. Sí, gracias a la invitación. Yo me estaba dando cuenta que Fabricio es el que la lleva acá, obvio. Claro, sí. el conductor. Y me pregunté si Fabricio es el timón de este programa. ¿Slimming es Pumba? Oh. Una cosa así como... ¿Buena dupla? Sí, buena dupla, claro, se entiende. ¡Te traje en auto, weón! Hakuna Matata, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Oye, no ha ido bien, no ha ido bien. La verdad que sí, no ha ido bien después de Olmué, no ha ido muy bien. Hemos viajado mucho. Harto, de hecho, el año pasado estuvimos en Argentina. Sí. Pero en Olmué no se puede contar todo. No pudimos contar todo lo de Argentina. Pero acá sí se puede contar. Sí, aquí sí. Nos sorprendimos de una porque llegamos allá... Nos radicamos. Estuvimos radicados en Argentina. 3 días. Pero radicados. Sí. Era más lo que nos alcanzaba. Sí. Oye, pero cambiamos 10 lucas allá y nos pasaron así un currón de billetes. Salí a la calle y me sentía reggaetonero, en serio. Lo único malo que no servían para ni una hueá, pero teníamos un montón de billetes. Sí, lo pasamos bien en Argentina, sí. Lo único, lo más barato allá era andar en Uber y tomar copete. Sí, lo más barato. Media hora en Uber. 1.500 pesos. ¿Luca y media? Oh, yo andaba medio, decía, toma, dame otra vuelta. Sí, tiramos los billetes. Sí, no, lindo Argentina, de verdad. No ha ido bien, por nosotros empezamos trabajando en la calle. Claro. Y ahora ya estamos quedándonos en hoteles. Claro, antes puras residenciales. Puras residenciales malas, pues. Horribles. Malas, pues 3 lucas la noche con derecho a una enfermedad venérea, nada más. Así. No, era eso. De hecho, las murallas tenían más hoyos que la ducha. Sí, no. Ahí va. No. Las pulgas parecían petacetas en la me disoció un segundo. Pero nunca faltaba su revista Ivonne ahí en el velador. Sí, no estaba ahí. Lo único malo que no se podía leer porque estaba pegadita, yeah. Pero bueno, es los huéspedes anteriores. Pero eso ya quedó en el pasado, pues, sí. Amigo. Ahora estamos en hoteles con estrellas. Hoteles con H, ¿eh? Sí. Sí, nos quedamos hoteles con H, no con M, de verdad. Sí, esto es verdad, yo les voy a contar algo. Ya, muchas gracias, adiós. No, te voy a exponer de nuevo. Mi amigo Sevilla, la primera vez que nos quedamos en un hotel... Yo averigüé más o menos de qué se trataba, cómo uno debía comportarse. Nunca me había quedado. Mi amigo no. Entonces yo averigüé cómo era la onda. Entonces llegamos al hotel, compartimos una habitación, 2 camas. Y yo le dije, Cebolla, ¿te tinca si hoy así las camas tú, mañana las hago yo? Ya, me dijo. Hizo las camas. Y las camas en los hoteles te las hacen las mucamas. Po. Y yo me quedé callado. Entonces al otro día salió a fumar. Me hizo las camas en la mucama, después llegó, oh, que te quedan bacanes las camas, vos dos. Yo tuve una semana haciendo las camas día por medio.
Bueno, yo no sabía, y allá en los hoteles, cuando uno llega a la habitación, para activar la energía de la habitación, hay que meter una tarjeta. Bueno, usted... No, bueno, ¿qué van a saber ustedes? Ah, la cosa es que eso... Yo les voy a contar. Entonces uno mete la tarjeta y se activa toda la energía de la pieza, de la habitación. Vos que 4 días me dice, ¿sabéis qué? Parece que ahí me dieron la habitación más pobre porque no tiene luz. Era más que vos que tenéis que poner la tarjeta, tenéis que cargar la tarjeta. Fue a cargar la VIP el weón. Humilde, humilde. ¿Me van a creer que este se llevó las pantuflas del hotel? Las pantuflas, se las robó las pantuflas del hotel. Se robó las pantuflas. Qué rabia llevarse las pantuflas al hotel. ¿Y por qué te da tanta rabia? Porque me las regalaste para el amigo secreto. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Pero. Hay que ahorrar. No, sí, hay que ahorrar. Aguante el baterista que marca todos los remates, güey. Increíble. No pagan mucho, entonces hay que ahorrar donde se pueda. Pero yo me vengué. Al año siguiente jugamos amigo secreto. Y yo le hice un regalo a Cebolla, pero él no sabía que era yo, amigo secreto. Entonces le regalé, compré papel higiénico y le puse una notita. Para ese culito que me vuelve loco, le puse. ¡No! Se lo dejé. Oiga. Yo pensé que se iba a urgir, que se iba, no sé, que iba a llegar más tímido al ensayo el otro día. Llegó con calza. Andaba coqueto, se paga con regalo. Regalo se paga con regalo. No, pero nos hemos dado cuenta que en los hoteles es todo distinto. Sí, por ejemplo, la primera vez que fuimos a comer, yo quedé loco. En ahí, en el restaurante, todas las sillas eran iguales. Ay, iguales. No como en la olla común. No como en la casa de mi mamá. No. Oye, todos los servicios diferentes. Todo distinto. No, todos esperábamos que comiera otro para nosotros poder comer. De hecho, yo me di cuenta que en los hoteles está la palabra del Señor. ¿En serio, amigo? Sí, de verdad. Yo ahí conocí la palabra del Señor. ¿Verdad? Porque en los hoteles no es igual que en las pensiones. Pues en las pensiones hay una revista iPhone. En los hoteles, su Biblia. Ah, ¿verdad? ¿Hay una Biblia? ¿Te deja una Biblia? Claro, no para fumar. Es una Biblia para... Una Biblia. Y ahí me di cuenta de la palabra del Señor. En la última hoja decía. ¿En el Apocalipsis? No, la última hoja. ¿La última hoja? Ahí decía la palabra del Señor. ¿Qué decía? Al conserje le gusta el... ¡Ya, no! Buenas noches, muchas gracias. Eso fue... Quiero que decir que a mí me cuesta mucho reírme con el stand-up. Sí, tienen que ir a verlo en vivo. Tienen que ir a verlo en vivo. Oye, hablando... se va a notar que no estoy ocupando... Pero soy honesto, No, te iba a decir que ustedes, chiquillos, fueron muy buena onda conmigo porque yo no partí en el humor callejero, partí en el humor indoors. Y ustedes... Me suena. Una familia de humor indoors. Con agua potable, todo. Claro, todo con ventiladores, tractores. Pero usted... Lo malo que vos no creciste mucho, güey. Es que no, el agua no era tan buena. Estamos por la misma metro. Estamos en los mismos. Lo que pasa es que yo me puse estos terraplenes. Sí, ese yo es mi también. Ahí te estamos. Funciona esa weá. Sí, pero yo no se los quité a mi abuelo. Bueno, ya ni. Claro, está jugando si está muerto. Está bien. Está bien. Oye, amigos míos. Fabricio. Ustedes fueron muy buena onda y me enseñaron ahí los trucos de la calle. Entonces, hace como... 14 años que no íbamos a la calle, pero lo intentamos. No se olvida. Bonito, es como andar en bicicleta, no se olvida. Sí. Claro. Así que estuvimos ahí en las calles de Maipú, intentamos ver al alcalde, pero estaba haciendo crossfit a esa hora. Pero aún así, fuimos ahí afuera del metro de Maipú y mira cómo la pasamos. Bueno, amigos, estoy desde la plaza de Maipú con Cebolla y Bodoque. Un aplauso. Estamos en la calle. Bueno, en la vereda, porque la calle está más atrás. En estricto rigor estamos en la vereda. ¿Ustedes partieron acá? ¿Hace cuánto tiempo ya? 14 años más o menos. ¿Cuál es el truco para que la gente del público de la calle te mantenga la atención? Yo creo que ser entretenido y ser rápido. Una de las cosas que consta de la calle es ser rápido. Y la picha. Claro, cuánto la gente se va a quedar. El buen chiste de la pichula. Aquí vos mira, la gente ya se empezó a juntar sola. El grito típico, que es como ¡Vengan! ¡Vengan! Ese parece más un grito auxilio, como ¡Ayuda! ¡Carabineros! Llegó la policía. Esta es la seguridad de Maipú, ¿viste? A mí me gusta que te está tomando como 8 Lo que pasa es que está haciendo hora extra. Yo pensé que la municipalidad de Maipú nos venía a retar por el mal alboroto en la vía pública. ¿Vienen a pedir fotos? Bueno, esto se está descontrolando así en la calle. La gente se acerca demasiado. Ya me robaron la billetera, pero es algo normal acá, así que... ¿Sabes qué? Me tocaron el pene. Ah, fui yo. Perdón, fui yo. Chao, vaya a trabajar. Ya, pero ¿cómo vienen los chistes? ¿Con censura o sin censura? Que hacer humor en la calle, güey. Creo que con censura. Con censura. Un parecido. ¿Te sale algún parecido? No, no sé ni una wea, pero voy a... Dile alguno al oído. ¿En qué se parece? ¿En qué se parece el corazón al papelillo? ¿En qué? Corazón palpita. ¿El papelillo? Palpito. Cebolla. ¿Qué? ¿En qué se parece un boomerang a tu ex? ¿En qué? ¿En que el boomerang por lo menos vuelve? Ese me dolió. ¿En qué se parece una manzana a una sandía, güey? ¿En qué?
en que con ninguno de los dos se puede hacer pastel de choclo. Pero es que era bueno. Más actitud. Ay, la actitud fue el problema, no el chiste. Me gustó. Está muy bueno. Diciendo poco después al último. Ya. ¿En qué se parece una manzana a la sandía? ¿En qué? En que con ninguno de los dos se puede hacer pastel de choclo, chúpame el... Nosotros hacemos el stand-up en los bares, que es más fome. ¿Podría intentar hacer stand-up un segundo, cabrón? Podría hacer... Intenta hacer stand-up. Sí. ¿Se han fijado cuando una persona va se sube a una mano? Bueno, así estamos llegando al final de nuestro espectáculo y como se hace en la calle, ahora vamos a pasar la gorrita. Así que vamos a pedir nuestra plata. Ya, vamos, Copano, tú empiezas por... Son bien como las también, ¿eh? Vamos, vamos al estudio. Vamos, Mega, Estuvo muy bueno. Ay, ay, que la pasamos muy bueno. Que el chiste del pastel de choclo es espectacular. Hacía harto calor, además. Mucho calor. Harto calor. Y nosotros ahí diciendo esto y hay un puro estudiante. Puro estudiante. Que hablan peor que nosotros. Así que les mandamos un saludo a esos chiquillos. Oye, Mali, ¿cómo has estado? Bien, nunca había estado tan callada. Es mi récord Guinness, así, pero lo he pasado increíble. Ay, qué estoy tan orgullosa Mali. De ti, chiquito. Ay, gracias. Mono, bebé, sí, mi topollillo. Mi topollillo. Hola, amigos. ¿De qué estás hablando? Oye... Mali, te voy a contar una cosa, porque nosotros tenemos la otra semana un gran capítulo donde vendrán más amigos, colegas del Club de la Comedia, y no solamente ellos, sino que además vendrá una banda nacional que hizo noticia hace muy poco porque estuvieron arriba de un avión tocando en vivo los bunkers. ¡Oh, muy bien! Como imágenes. Mi otra pega. ¿Qué otra peguita? Mi otra pega, los bunkers, estuvieron arriba de un avión tocando en vivo para la gente que estaba súper contenta, se nota. La gente está pero bueno, más feliz que la chucha. Claro, decían, ¿quiénes son estos? ¿Y cuándo van a hacer chistes estos del Club de la Comedia? Oye, que está raro Freire. Está fumando, seguro. Claro, está con un bong. No, pero, señoras y señores, en el próximo capítulo del Antídoto, los bunkers. ¡Oh, muy bueno! Ojalá se react. Comenten cosas bonitas para que nos veamos de nuevo en el react. El elenco del Club de la Comedia, los bunkers del Club de la Comedia juntos en un solo programa. Como el meme de Spider-Man. Una wea buena. Así que va a estar de alto impacto para que no se lo pierdan. Y algo que también es de alto impacto, de altísimo impacto, es el tema de las funas. Lo conversamos al principio, el tema de la FUNAEB. ¿Le ha tocado alguna funa, maestro? La FUNAEB. Gracias, todavía no. ¿Algún chiste que se le hayan? No. Gracias a Dios, no, no, todavía. Gracias, todavía no. En redes sociales de pronto un chiste. ¡No! ¿Cómo dijeron eso? No. Ya. Lo dejamos de contar a tiempo, eso es funable. Exacto, sí. Exacto. Pero igual todos tenemos en nuestros primeros shows. Y todos tenemos un chiste oculto. Todos tenemos un chiste que es para nosotros. Sí. Todos tenemos un Don Carter dentro. Sí. Incluso hay gente que tiene a Don Carter adentro. Eso es más fuerte. Eso es más fuerte. Nuestra abogada Luisa Hermosilla. ¿Está notando? Está notando todo esto. Sí, va a mandar un mail al Consejo Nacional Grande, de Televisión. Mi personaje favorito. La puta. Lo que nosotros hicimos en este programa fue abrir la puerta a que los chistes funables vuelvan a aparecer en televisión. No. Quizás con más cuidado, con algún ángulo y quizás arriesgando a gente que no somos nosotros. ¿El elenco? Arriesgando a gente que no tiene hijo. Entonces, claro, si con hijo es más difícil, nosotros hemos decidido crear en este programa el Festival de la Funa. Esto me recuerda mucho por el Diego, un compañero. Es un evento mucho. Que se realizará varias veces durante el programa. Varias veces vendrán distintos invitados de diferentes... Perdón. De diferentes Morandé con empatía, estamos buenos en comentarios. Que vendrán a hacerte reír con esos chistes que quizás dijiste, upalala, eso no va más. Pero en este upalala, upalala. Hay gente que dice, upalala, eso no va más. Pero en este programa, esta vez vamos a hacer ojos ciegos. Y no. Ah, ya estoy funado. Estaba leyendo los comentarios. Puta la wea, perdón. Sí. Igual como vamos a contar chistes que estén ahí al límite. Nuestras primeras invitadas, ¿sí?, del Festival de la Funa, es una dupla femenina de humor que vienen a reivindicar el humor clásico, sin censura. Son fanáticas de Melón y Melame. ¿Se acuerdan de Melón y Melame? ¡Sí! Bueno, vienen a homenajearlos. Oh, ustedes. No, es que... Meloma. No, qué manera de hueviar con esto. Melona. Meloma. Y Melame. Yo veía mucho con Melón y Melame. Mucho, muchísimo con Melón y Melame. Preciosito, nuestro personaje clásico. Ahí está, sí. Te muchas gracias, Preciosito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Buenas noches! ¡Qué bonito! Hola, ¿qué tal? Hola, hola. ¡Que entre la muñeca! ¡Ah! Grande Germán Heim ahí.
Son iguales. Sí. La versión Che. ¡Levántate, cabeza dura, que hay que trabajar! ¡Listo! ¡Grande, weón! ¡Qué grande, weón! Melón y Melame. Melona y Melame. Muy buenas noches. Estamos muy contentas de estar aquí. Nosotras somos Melona y Melame. Melona y Melame son buenas amigas, por eso es que siempre se encuentran unidas. Melona y Melame, les encanta Mega. ¡Qué bonito, canal! ¡Qué bonito! ¡Muy bonito! A Melona le encanta Neme. ¡Y Melame! No. ¡El Sapu! ¡El Sapu! Melona y Melame son de distintos estratos sociales. ¡Así nomás, con la diferencia de la vida! ¡A Melona! ¡Melona es muy pobre! ¡Y Melame! ¡Muy rico! ¡Sigue funcionando! Sigue funcionando, ¿verdad? ¡Melona y Melame fueron a comprar útiles escolares! ¡Eso me gusta! ¡Qué bonita la educación de los niños! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Melona compró los lápices! ¡Y Melame! ¡Las gomas! ¡Sigue funcionando! ¡Oh, wey, me recuerda mucho a mi infancia esta weá, de verdad, weón! ¡Alarma de funa! ¡No! ¡No está, no! ¡Lamentablemente, chicas! ¡Lamentablemente, Luis Hermosilla ha hablado! ¡No está tan funado! ¡Podría ser una más! ¡Una más! ¡Otra! 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 El pueblo de Chile ha hablado y hay que escuchar la voz del pueblo. ¿Y qué dice el pueblo? ¡Qué bonito lo que dice el pueblo! ¡Qué bonito! Nos dimos la vuelta entera para llegar a la misma weá. Eso es lo bonito de este programa. Tenemos uno más. Vamos. Oye, muchas gracias por el cariño en el chat. Denle like a la transmisión. Melona y Melane fueron a Chiloé. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito Chiloé! ¡Mamá, tía, te quiero un porro de lana! ¡Fueron a comer el curanto! Oh, ¡qué rico que es el curanto! Qué ¡Melona! Bonito. ¡Llevo los mariscos! ¡Y Melame! ¡El hoyo! ¡Muy bueno! ¡Melame el hoyo, espectacular! ¡Eso es comedia! ¡Eso es comedia, señoras y señores! El aplauso para Melona y Melame. ¿Ustedes consideran que es funable lo que acaba de pasar? Según yo, no. ¿Qué? ¿Hay otro más? ¿Otro más? Se apilan afuera las denuncias al consejo. Los computadores del CNT explotan de denuncias en este momento. No, no, pero tenemos otro chiste más. Estamos en horario mayor. ¡Parientes! ¡Qué bonito! ¡Los parientes! ¡Los parientes! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me pico y me toco! ¡Ya! ¡Oiga! ¡Me pico y me toco! ¡Son jugadores de tenis! ¡Qué bonito el tenis! ¡Me gusta el tenis! ¡Qué lindo el deporte! ¡Me gusta el tenis! ¡Qué bonito! ¡Me pico! ¡Juega con la mano izquierda! ¡Y me toco! ¡Con la derecha! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Uno más! ¡Me pico y me toco! ¡Se intoxicaron comiendo alimento! ¡Cómo! ¡Sí, hay que lavarse la manito después de limpiarse el potito! ¡Eso! Es muy buena, señorita Blum. ¡Me pico! ¡Se intoxicó con yogur! ¡Y me toco! ¡Con el plátano! ¡Oh! ¡Pero cómo! Me gustó el de las gomas y el del hoyo. Me lame el chorito muy bueno también. ¡Ah! ¡Tenemos más parientes! ¿Quieren más parientes? ¡Sí! ¿Qué los parientes? ¡Uno más! ¡Le chupo! ¡No! ¡Eso! ¡Ese! ¡No! ¡Se les cayó el muñeco! ¡Muñeco! ¡No! ¡No se puede trabajar así!
aplauso, por favor, para Belore Velar. ¿Viste? El feminismo encarnado en un solo sketch. Mamita, ¿qué le pareció? ¿Le gustó? Tiene solo un gesto, mi mamá. Está programada solo para ser así. No, bueno, un aplauso, por favor, para esto. Todavía, de hecho, está... Te rijo y te rajo. Vayan comentando en el chat los distintos familiares. Muñeco, o, te rijo y te rajo, clásico. Porque el muñeco quedó ahí en el... Cuando vean todos estos personajes en el... Ustedes van diciendo en el chat si es que es funable o no. Ahí van a aplaudir. Amigos míos, continuamos haciendo este programa y hay un segmento que se ha transformado quizás en nuestro caballito de batalla. Así es, y por lo mismo quiero volver acá. No sé si lo han visto. ¿Ustedes son moteleros? Me imagino. ¿Motelero? Entre los tres, ¿han ido a un motel? O sea, sí. Yo he ido a moteles. Sí, podría conversar sobre eso. Ya venimos. ¿Junto, por separado? Allá venimos, sí. Allá venimos. Ahí nos juntamos y nos vinimos por acá. Ahí se bañaron. Imagínate, hicimos la previa. Llegué en el maletero. Imagínate dónde venía. Claro, sí. Escondido. Ay, y yo llegué con slimming. Oh. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Ay, mamá. ¡Mamita! Mi mamá está así a todo. ¿Sí? Está contenta. Sí, yo la verdad que amo este segmento, es mi favorito y por lo mismo, Lucho, por favor, preséntalo ahora mismo. Sí, no, tuve el placer de que me acompañara Sigrid Alegría al motel Buda que nos tocó esta semana, porque tengo que decirlo de nuevo para poder pagar la botella de 500 lucas, ¿no? Ni siquiera la cama entera, pero por favor, lo te ríe, te rompo. Muy bueno. ¡Moteles que hablan! Tomate y te meto. Estamos clásico. Fuera del motel Buda, acá en Avenida Perú, con vamos, con moteles que hablan. Cerquita del zoológico. Estamos esperando a mi coanimadora. ¿Listo para comer? Ah, sí, pues sí, yo sé que tú quieres comer frío. ¿Para eso? Para comer rico. Para comer rico. Vamos. Mira, acá, bueno, acá es donde la gente espera mientras los atienden. Entonces, tratar de no, mostrarlos para que no... Ahí está el toyoyo. Oye, ¿sabes? La Siri se maneja, weón. Este es el Buda, el famoso Buda. Este es el famoso Buda. ¡No! ¿Pero qué es esto? ¡Oh, muy bueno! La pieza jurásica, señoras y señores. Pero si está Siri, ¿por qué no la subo? ¿Y los pétalos? No se comen, no, déjalo ahí. Basta, basta ya. ¿Viene con hambre? Bueno, vinimos a comer, ¿o no? ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Pasado mucho tiempo desde la última vez que vino al motel. Bueno, Siri, no vinimos solo a pasarlo bien, también toca trabajar. Pasarlo mal. Ah, trabajar. Sí. Vamos acá porque creo que nos tienen preparado una pieza. ¿Cómo podís con calcetines? No, eso no. Inaceptable. Fuera de aquí. Sigue, nos puedes dar un saludo para la alianza. Está muy buena. Está muy buena esta weá. Aprovecho para hacer el dato. De hecho, tú me puedes pagar todos los pelos colorines que queráis. Se parecen un poquito. Yo sí, yo lo hice con su qué, pero... Ay, ya, que no, Ana, no, porque sé que te llamas Ana. No, no es real. Él te ama. Don Periñón, ya. 2002. Muchas gracias. Cualquier cosa le tocamos la corneta. No. Wow, Siri. A lo que vinimos. A lo que vinimos. El living con su tallita. Primera pregunta, en los 30. Yo me acuerdo de esa teleserie. ¿Y qué te acordáis? Oye, la comida es súper rígida, güey. ¿En serio? Sí. ¿Cuál es la parte más que tenía? Del cuerpo. Yo tenía sushi, de hecho. Yo nunca he comido esa weá. Fue lo primero que hice. Quiero ir a ese motel. Yo también. Y después te vi de monje y dije, oh, no, ahora es prohibido. Provoca fantasía. De más, pues nunca te lo han pedido. Nunca un pololo te dijo, oh, ¿te podías disfrazar de la hermana Clara? Enfermera, escolar, monja. Como que les dan ganas al caballero. No sé qué le pasa con eso. Oh, hermana Doris. Te dan ganas, ¿no? Y pues las cosas del motel. Oye, qué conquista así de alegría. Supuestamente tenés que robarte. Como el control remoto. Pam, 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 pam. Pues ahora di algo sexy y yo... En escenas románticas, ¿te ha pasado algo? Lo único que me ha pasado es que cuando me miro en el espejo veo que me entierran los dedos y no me gusta. ¡Ay! ¿Cómo fue lo de la enterrada de dedos? ¿No entendí esa? ¿Pero era para abrirla o no? No, no era para abrirla. Yo decía, ¡ay, qué rajado! ¿500 lucas por un sketch? Weón, te mandaste la media cagada. Ya. La alegría se vino. Oye, qué ordinario ese chiste, Mira, nunca me habían dicho. Se parece eso. Lana, ya, sí, y verdad. Nos despedimos en un nuevo capítulo de Moteles que hablan. Moteles que hablan. ¡Ay, qué lindo! Hoy, pero qué mira, día. Cuánta bueno, alegría, vamos entonces.
Muchas gracias. No, entonces, hoy sí de alegría la cagó, que ahora, es muy coqueta. De la internet, hogar del oye, Bill, ahí me baja el sonido de la transmisión para poder hablar un poquitito con la gente del chat. Oye, qué bueno ha estado el react. Este capítulo me ha gustado caleta. Yo solamente les quiero pedir perdón si en un momento me disocié, pero de repente me estaba revisando el chat. Entonces de repente veo el chat y entonces eso. Bueno, ahí están los comentarios, comentarios buenos, comentarios malos. Dicen como, ay, no diga eso, Cristóbal, que no sé qué, en qué contexto lo dije, quizá algo, algo malo digo. Pero los que me gustaron fueron los de ¿cómo era? Te rajo y te rompo. Tomato y te meto. Bueno, en fin, en fin. Braulio y Jorge, pero esos no son, no son cuestiones de Meloni Melame. 500 lucas de champaña. Oye, qué cuático esa wea. Yo les quiero comentar que estuve también en un motel en algún momento, pero en una pieza de Rapa Nui. Eso. Y que estuvo, estuvo muy bien. Vamos de vuelta entonces ahora con Mali Jorquera. ¡Bravo! Gracias, gracias. Con champiñón. Y tal, tal como lo hizo Cebollo Dodo, que nos tiene unos minutos de rutina también que compartir. Sí, ¿sabes qué? Me voy a atrever. Me voy a atrever. ¿Sí? Sí. Antes quisiera decirte una cosa. A ver, cuéntame. Una infidencia, tía. Voy a contar una cosa, ¿ya? Es que... que tú contabas al principio del programa que pudiste haber sido gay. Sí, lo contaste, ¿sí? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Ya, en el club a veces las mujeres de aburrida empezábamos a hacer como la lista de que si alguien fuera gay, ¿quién sería el primero? Siempre, Pato Pimienta, claramente, oh, no. Pato Pimienta. ¿Sí? No era como Fabricio, obvio, 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 ocuparía el número uno. Segundo lugar, Juan Pablo Flores. ¿Juan Pablo Flores? Sí, oh, sí. Tercero, Leire. ¿En serio? Sí, y yo estoy con él. Y yo, y yo lo encuentro yo tan masculino, tan mío. Bueno, ¿no? Sí, lo bueno es que los tiempos cambiaron. Gracias, Fabricio. Gracias, sí. Mala. Mala Jorquera. Gracias. Invitada qué en historia, el antídoto. Qué historia. Muchas gracias, Fabricio. Oye, estoy muy contenta de volver a la televisión un rato. Quisiera solucionar un problema casero. Que yo tengo un hijo de 6 años que me dijo, ¿puedo ver el programa donde vas a estar y dormirme tarde? No. Me arrepiento. Sal, anda a acostarte ahora. No es un programa familiar, ¿ok? No quiero mañana Melón y Melame. Son buenos amigos, muy mamá. Bueno. Pero si está Timón y Pumba. Descartado, ¿ok? Oye, para con eso. Bueno, mientras estuvimos en pandemia, yo trabajé. ¿Ustedes trabajaron? No. Yo sí, pues bueno. Trabajé. Todos entraron y yo trabajé. Y yo no soy TEN. No soy enfermera. ¿TEN? No sé. ¿Cómo se esto de... entubar? No. De, ¿así se hace? No, se nota que no sé. No sé, entubar. Pero el mundo me necesitaba. Sí, Canal 13 me necesitaba. ¿Sí? ¿Hasta que no me necesito más? Y volví a la... No importa, voy a estar bien. Entonces volví a mi casa y con mi hijo a enfrentar la realidad. Porque Freire salió cagando. ¡Toma, se acabó la pandemia! Y yo, pero bueno. Y empecé a pensar qué hago. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con esto? La casa es súper entretenida. De verdad, es súper rico criar a un hijo ahí las 24 horas. Es bacán, pero dan ganas de hacer una cosita como pa' una, ¿no? Y creé un podcast. No sé si lo han escuchado, se llama Hazte Ver. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y están suscritos a mi canal? No. Suscríbete, suscríbete. Mientras se suscriben, le voy a contar cómo empezó esto. Suscríbanse al canal de Mali. Yo estaba buscando de qué hablar. Mientras tomaba risa y clonazepam. ¿Qué pasa con la humanidad? ¿De qué sería bueno hablar? Dije, ¡ah! ¡Estamos todos locos! Sí. ¡Estamos terrible locos! ¡Estamos todos locos! Hablemos de eso. Humor y salud mental. ¿Cómo se mezcla? No sé. Yo soy comediante. Yo hago eso. Yo voy hago a poner eso. Una buena psicóloga a hablar y vamos a hacerlo. Oye, y es heavy, me encontré con una cantidad de traumas. ¿Traumas? ¿Traumas por aquí? ¿Traumas por allá? ¿Traumas, tía? ¿Traumas por allá? ¡Ina, trauma! ¡Trauma, trauma, trauma, trauma! Sí, pues. Y uno de mis grandes traumas me lo creó, obviamente, mis padres, ¿o no? Sí, porque los padres nos cagan la vida. Saludos a mi mamá que está viendo. Sí, gracias. Tienes la culpa de todo. Si tú eres papá, adivina, le estás cagando la vida a ese niño. Es obvio que sí. Bueno, mi papá hace una cuestión muy rara. Esto no es tan gracioso.
Que mi papá tiene un tema a la muerte muy grande, ¿cachai? Muy grande. Entonces tú estabas ahí durmiendo y llegaba mi papá y decía, ¡ey! ¿Estás durmiendo? Y uno así, no, está wea. ¡Ey! ¿Estás durmiendo o estás muerta? Y así como, no, estoy durmiendo, más me gustaría estar muerta en este momento para no tener que volver a conciliar el sueño gracias a ti. También me perjudicaron la vida con los pololos. Porque yo tuve un pololo que le caía mejor a mi familia que yo. Clásico, clásico. Todos hemos sido esa persona. ¿Te ha pasado? ¡Sí! ¡Sí! Y tu mamá le invita a tomar té y a ti no. Muy bueno. Hay que arrepiar. Yo he escuchado historias así. ¿Y por qué terminaste? Porque ya no estaba ni ahí. ¿Cómo nosotros te aguantamos a vos, weón, acá en la casa? ¿Cómo no podía aguantarlo? El Ricardo era terrible, simpático. ¿Y tú acá? ¿Cachai que de repente lo invitaban a las fiestas familiares a él y a mí no? Muy y bueno. Yo miraba por la ventana y el gallo con mi abuela. Y yo así como, broma. En mi casa, como no volvíamos, les dio por rezar a la hora de almuerzo. Y decían, querido Dios. Ahora que el piano está como... Haz que vuelva Ricardo. Llévatela a ella. Pero que vuelva Ricardo. Me encantaría seguir hablando, pero ya... ¡Buenas noches! Un aplauso, mamá. Me embalé. Perdón por no reírme tanto. Te mareaste. Pero no, bueno, me embalé. Me cuesta reírme con el stand-up. ¿Sí? Entiéndame. Un aplauso para la Mali Jorquera. Ah, ¡Mali, grande Mali! Oye, atención a Mali, porque viene ya la segunda parte del Soldador del Amor. Un aplauso para el soldador que viene. Con Pancho Melo. Y además, ojo, porque tenemos un segmento nuevo donde vamos a ver el segundo piso de la moneda. Tenemos un grupo de asesores que nos cuentan lo que pasa en el segundo piso de la moneda. Así que, a la vuelta. Y, por supuesto, más Festival de la Funa. No. Se vienen los chistes más funados de la historia de la televisión en minutos. Así que, 3 minutos de comerciales. 3 minutos, no es nada. Nada. No es nada. Bueno, 3 minutos. Prepárense en el chat porque voy con todo. ¡Vamos, tenemos más Antídoto por Mega! Estoy escuchando muy baja la voz, por si acaso. Así que ahí sí me suben un poco. Ahí sí, un poco subo, sí. Ya, estoy escuchando la voz del más allá. Sí. Ya, oye, qué bien lo hemos pasado hoy día. ¿Cómo lo ha pasado, gente? ¿Cómo me gustaría tener a Pedro Piedra ahí tirando así cortinas, así taca, 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 taca? Pero eso, oye, muchas gracias a todas las personas que han estado en esta transmisión. Nos hemos reído, lo hemos pasado bien, la gente comenta, todo bien. Yo quiero decir que lo he pasado muy bien, ha sido mi primera experiencia haciendo algo así, y lo he pasado bien, la gente ha sido muy, muy simpática hoy día, así que de verdad, muchas gracias, y bueno, le invito a darle like a esta transmisión, y tiro lo de MegaGo, ¿qué dice la voz? ¿Lo tiro? Ya. Les quiero avisar que también este live, bueno, ustedes pueden revisarlo mañana si quieren después el react con mi voz, o también pueden en MegaGo encontrar el programa completo exactamente y pueden verlo sin mi voz. Si están ahí reclamando, oye, saquen a ese weón que está puro hablando. Bueno, entonces pueden verlo en MegaGo sin mi voz, pero pues, también ojalá les haya gustado el react. Yo he hecho todo lo posible, hoy día he hecho todo lo posible. Mi momento favorito, el de Popín. No, lo de Popín estuvo muy... Es que creo que de las mejores entradas del React, o sea, perdón, del Antídoto, ha sido la de Popín. A mí me gustó mucho esa. Así que qué bueno que vuelve Popín. Esperemos que aparezca en el programa de nuevo, porque estaba con todo. Así que eso. Bueno, acá me preguntan por el podcast que hago. Yo tengo un podcast llamado Tirando la Talla y en este momento está en receso. Así que pueden escuchar el podcast, los capítulos anteriores, y próximamente... van a salir eso. Bueno, la gente dice, ¿cuándo suben los capítulos a YouTube? No los suben a YouTube, los suben a MegaGo para que los vean. Es baratita la suscripción, así que se pueden suscribir a MegaGo y el React va a quedar en YouTube. Eso sí va a estar, mañana lo vamos a estar. Oye, muchas gracias a toda la gente. Te amo, Tiro Taller es lo máximo, muchas gracias. Vine a verlo solo por el Tiro Taller, muy bueno. Te espero que lo hayan pasado. Aún no me recupero del primer Soldado del Amor. El primer, también uno de mis programas favoritos como... ha sido el Soldador del Amor 1. Ese me gustó mucho, ese sketch, que si no me equivoco es escrito por Héctor Romero, un colega
comediante. Así que eso. ¿Qué dice? Me encanta la compañía del Tiro Talla. Es que bueno que les guste. Pueden ¿está en el canal de YouTube completo? El primer, me dicen acá, la vocecita, que está ese fragmento del Soldado del Amor está en el canal de YouTube de Mega Oficial. Ahí lo pueden encontrar. Así que eso. Oye, lo hemos pasado bien, nos hemos reído, hemos hablado. Yo me quedé con ganas de hablar un poco de la vez que fui a un motel. Fui a un motel con Rapa Nui y era muy brígido porque estaba pasado pucho. Y no pedí comida. No sé si había comida. Me pedí como unas botellas de agua. Y me acuerdo que tenía en las canales, los canales que tú le ponías, tenía un control remoto y veía, y ahí está pornografía. Ya, volvemos entonces de nuevo al antídoto. Ya, oye, dice hermoso Tiro Talla. Oye, muchas gracias, puras cosas lindas. Tiro Talla, ya he repasado como 10.000 veces el podcast. Oye, muchas gracias a eso. Hoy me las tomo, papi. Hoy día me las llego a mi casa y me las tomo, ¿ah? No me las traje porque me dan un poco de sueño. Así que no me las he tomado todavía. Pero me las voy a tomar, las pastillas. Dice, bacán que estás haciendo React. Muchas gracias. Lo único divertido que hay en la TV en vivo, si a la gente le gusta o no, cosa de ellos, colores, pero debería apoyar el producto chileno en vez de tirar para abajo, ¿sí o no? Ya, vamos, ahora sí, vamos con el segundo piso de la moneda. Y estos son los asesores del segundo piso. Sí, presidente. Sí, presidente, tranquilo, presidente. No, si no voy a renunciar hoy día, presidente. Hoy día no. Chao, presidente, chao. ¿Quién es? Oye, ¿cómo vamos con los dibujos? Que ya vamos semanas atrasados con esto. Yo estoy listo. ¿De verdad? Sí, claro. Pues mire. No, pero Carlos, te dije que tenía que parecer que este dibujo lo hizo un niño. Esto es demasiado realista. Eso, como el dibujo que hizo Mario. Eso, bien, Mario. Necesitamos 30 de esos. Yo lo hice así porque así dibujo. Se dio vuelta el tiro, como son la mina del presidente. ¡Ah, le falta la minita! Buenas tardes, compañeros. Falta la minita, Miguel, bueno. ¿Qué me tienes? Cientos de dibujos que han llegado de todo Chile. Yo sé que eso le sube mucho el ánimo. ¡Chao! Con los dibujos, por favor. La campaña Trenes para Chile no está resultando, no prendió. No. Necesitamos urgente encontrar una solución. Es mi campaña favorita. Si hacemos una marcha en favor del presidente. No, eso lo hicimos la semana pasada. ¿Y si hacemos un tobogán más grande que se tire el presidente así? Por favor, el presidente sigue traumado con eso. Otra cosa. ¿Y si hacemos una fundación? ¿Y que por qué no funcionaron tanto la campaña de Trenes para Chile? Primero que todo, el tren de Aragua nos cagó. Ahora ya nadie más quiere viajar en trenes. Punto 2. Nadie quiere viajar de Santiago a Talca y los trenes solamente llegan a Talca. Ah, ¿por qué irían para allá? ¿Por qué alguien iría a Talca? Punto 3. No hay pasaje hasta el 2025 y Santiago se está llenando de talquinos. Oh, prefiero 100 veces los haitianos. Para el almuerzo. ¡Por favor! Yo voy a volver acá a las 6 y a las 6 quiero que esté la solución del problema. ¿Me escucharon? Sí, ya. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, compañero. Ay, qué lindo. Aviones para Chile. Oye, algo que aviones para Chile. Hoy estaría acuático eso. Sí, está súper rica la jefa. No sé si es que echaba la chaqueta que trajo. Puta, Mario, por favor. ¿Hasta cuándo cosificáis a las mujeres? ¿Tú sabes cuánto le ha costado a las mujeres en Chile llegar a cargo, compañera? No se escucha desde afuera. ¿No se escucha? No. ¿No? Está súper rica, güey. Compadre. Ay, me gusta el güey. Me gusta ir a tirar la tallita, relajado con los cabros. Mi tendencia política, bueno, yo no soy ni de izquierda ni de derecha. De derecha. De hecho, mi intención es como cagarme el gobierno por dentro. Yo creo que uno de los grandes logros del gobierno anterior fue la creación de FIU. Yo creo que al chileno le encantan los corpóreos porque traen alegría, traen cercanía. Y siento que eso mismo es lo que le falta a esta campaña de Trenes por Chile. Un buen corpóreo. Un buen corpóreo. Oye, es un excelente... Cuando hicimos FIU, la cuestión fue súper fácil. Era excelente idea. No tenía la ciencia esto. Era una pelota... con pata, ala y pico, nada más. Si Trenes para Chile, un tren, como es para un corpóreo, esto va a ser una mascota, tiene que ser vertical. Una idea. Así que eso, lo voy a hacer vertical, ¿cachai? Como paradito. Unas patitas. Ah, buena idea. Pero así, ¿sí? Aquí le hago las ventanitas. La campaña Trenes para Chile, uno de los proyectos estrella de este gobierno, los asesores del segundo piso van a encontrar una excelente idea. Además, entre nosotros, ¿qué es lo peor que podrían hacer? ¿Acabaste? No. Yo me subiría. Eran unos pendejos. Porque a los niños les gusta subirse al tren. Un orgullo para Chile. No. No. Un aplauso para el segundo piso. Que vuelve todas las semanas. Oye, grande Don Comedia. Estoy nuevamente con una miembro importante del staff, Karina. ¿Cómo estás, Karina? Bien, gracias. La hemos intentado poner en el tiempo, la hemos intentado poner en distintos roles y hoy viene como tarotista. Así que... Tarotista, tarotista. Es complejo el término.
ya que existen diferentes términos para referirse a... No, sí, ya entendí. Lo... Mira, en estricto rigor, te quiero preguntar rápido, no sé, ¿qué me depara, no sé, el amor? El amor. ¿Cuál es tu signo? Piscis. Uf. Uy, bueno, indudablemente estamos bajo el influjo de Saturno conjunción Plutón, que en contraposición a tu luna en Aries, ascendente Cáncer, ¿no es cierto? Podemos observar ciertos patrones que de cierta manera impiden la democratización de Capricornio y los territorios. Vamos a tomar un... Ay, bueno, eso sería entonces... Continúo. Y es precisamente en este tránsito hacia este no lugar, ¿no es cierto?, donde podemos encontrar esta como cierta ambigüedad, ¿no es cierto?, y esta parasincronicidad profunda, en este caso yo, que de cierta forma dialoga con lo que nos propone hoy en día, en el presente, Mercurio retrógrado. ¿Y qué significa esa wea? Que te va a ir como las weas. ¡Un aplauso para Karina Irimán! Muchas gracias, muchas gracias. Oigan, amigos, este programa ha estado cargadísimo de momentos y tenemos más auspicios, por supuesto, que se van sumando al Festival de la Funa, que ya continúa y se viene de verdad impresionante. Eso Funetti de alto nivel. Pero tenemos un auspicio muy Funetti también. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué auspicio nos tiene, Mr. Thompson? Muchas gracias, don Francisco. Tenemos una... ¿Parte del producto? No importa. Vamos a promocionar una nueva sal republicana. Uh-huh. Para la mesa del chileno. Una nueva sal recién lanzada al mercado que nos ha seducido a varios patriotas. La sal republicana. Sal de mi país. Ah, sal de Chile. Muy bueno. Sal de mi patria. Sal republicana con más sodio que nunca. Más sodio. Muy bueno. Este tiene que haber sido una tallita. Oye, como en... impresionante, otro auspicio más. Tiene que haber sido una tallita en la mesa de guión, muy ay, buena. Ay, ay, se van a enojar ahí en internet. Sodio. ¿Qué importa? Amigos míos. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Este programa es un bastión de la libertad de expresión y por lo mismo estamos moviendo los límites de lo posible y tenemos a un siguiente comediante de alto nivel. De altísimo nivel. Él desapareció de los medios por 10 años. Algunos dicen que lo encerraron y que por lo mismo no podía ver la luz. Pero hoy, un grande de las comunicaciones del humor pisa este escenario. Yo sé que mucha gente pidió esta wea en internet. Mucha gente escribió por años esta wea y lo vamos a hacer para ustedes. Pero luego no aleguen, weón. No quiero ningún weón diciendo luego que esto le enojó. Porque esto es para ustedes, amigos míos. Un gran humorista. Un tipo que nos viene a contar grandes chistes. Quiero traer a este escenario al humorista chileno número uno del momento, Nano Grandón. Festival. Hola, hola, hola. ¡El Nano! ¿Cómo estás, Nano? Lo volvió. Muy bien, muy bien. Me han dicho que tu nombre artístico antes era Bombo Feto, pero me dijeron que lo cambió. Me dijeron que lo cambió. Oh, weón, esto es el Morandé con compañía completamente. Muchas gracias por venir. De nada, muchas gracias a ustedes. Oh, esto está muy bueno. Maestro, lo dejo en el escenario, es todo suyo. Un honor tenerlo acá. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias, gracias. Ya, el primer chiste. ¿Qué le dijo el USB al puerto? ¿Qué? ¿Qué le dijo? Que entre los dos hacemos una bonita conexión. Oh. Mira, muy bonito chiste. Pero un poquito más funado. Bueno, está muy bueno, está divertido y todo, pero me habían dicho que te habían sacado la televisión por chistes funados. Y ese chiste es familiar, es bonito. Muy bueno. ¿Tiene alguno un poquito más? No tanto. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre una rana y un sapo? ¿Cuál? Oh. ¿Cuál? En que la rana se soba así. No. Va a tener que volver. Pero dejen terminar. No, un aplauso, por favor, para el sapo. Nuestra Luisa Hermosilla está indignada. Dejen terminar. El remate. Dejémosla ahí en la imaginación. Quiero pedirle un aplauso para David. Tremendo. Gracias, chileno David. Muchas gracias, David. Volverá, por supuesto, a nuestro programa. Se volvieron los enanos. Sí, la segunda la gente parte. Pequeña. Es que no sé cómo se le dice. Perdón. No estoy tan deconstruido respecto a enano. O sea, gente pequeña. María Elena. Mi amor.
Llegaste. ¿Y por qué no me contestabas? No reconocí tu voz. Es porque cambiaron de actor. ¿Qué estabas haciendo? Nada, estaba leyendo tranquilamente mi libro de ingeniería semi-industrial de maquinaria Inverter 200. ¿Por qué llegaste tan temprano, mi amor? ¿Temprano? Oh, nuevamente se me quedó el reloj dentro del paciente. Debes estar cansado. Sí. ¿Por qué no te recuestas conmigo? Algo huele mal. No. ¿A qué te refieres? Un olor a estaño. Chumelo, que tú me regalaste, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Ese olor. ¿Te pusieron cana, Pancho Melo? Porque Pancho Melo no tiene tantas canas, ¿o sí? Oh. No. ¿Por qué hay una varilla soldadora aquí en mi casa? No es una varilla, debe ser un palito de sushi. Ah, unos palitos de sushi. ¿Qué es esto? Es una plancha vertical, mi amor. ¿Cómo va a ser una plancha vertical si aquí dice soldaduras y equipo? ¿Crees que soy huevón? Me estás engañando, María Elena. No. Yo no quería hacerlo, pero voy a tener que enrejar la casa entera para que nadie pueda entrar ni salir sin que yo lo sepa. ¿Te volviste loco? No, voy a llamar a un soldador que encontré en internet para que venga a ponerla de inmediato. ¡No! ¿Por qué está sonando el teléfono del soldador aquí en mi casa? ¡Mierda! ¡Espera! Mi amor. ¿Qué? ¿Por qué no me haces uno de esos chequeos que tanto me gustan? ¿Quieres que te chequee? Sí. Dilátame la pupila. ¡Ay! ¡Oh, eso! ¿Te gusta? ¡Me encanta! ¡Tengo las amígdalas inflamadas! ¡Ay, Dios! Es el termómetro, María. Oh, Elena. Perdón. Me gusta que claramente ella tiene un tema con los oficios, con las profesiones. Me caliento el soldador, me caliento el médico. Grande el soldador. Los juegos de rol. Este mes están todos invitados al gran cumple Unimar, que así como todos nosotros también tenemos el invitado. Le taladraron la polola a Pancho, ¿sabe? O sea, Pancho Melo. Oye, excelente, vamos con entonces Twin Peaks, una alpargata. Me gustó ese comentario, sí. Dice, mucho arte conceptual este programa. Sí, está acuático la cuestión. Oye, yo les voy a comentar que hoy día me dieron esto, miren. Esto, ustedes no lo saben, pero es un lomito italiano que me regalaron de producción. Que me voy a yo termino este programa y yo me voy a comer este lomito. Bueno, me encantaría que olieran lo que estoy oliendo yo. Pero eso, vamos entonces de nuevo con el programa, vamos con el de nuevo. Después me voy a comer ese lomito, qué cosa más rica. Vamos, de nuevo. Vamos. Ah, no, nos vamos a comerciales, ya. Nos vamos a comerciales, comenten qué le ha parecido el programa. Coméntenme cositas que quieren hacer, si han tenido alguna cita a un motel, si han sido patas negras, cualquier cosa. Pueden ponerlo en los comentarios y yo los voy a leer. Inviten más a Panchito Melo. Sí, a Panchito Melo estaría bueno. Es que ahora están poniendo a Panchito Melo porque se viene una nueva teleserie en Mega. Por lo que he cachado, ¿cómo se llama? Al Sur del Corazón. Se estrena el martes. Yo todavía no sé bien qué va a pasar con como La Vida Misma, creo que se llama. Se vienen cositas en eso. Qué ganas de ser un lomito italiano, dicen por acá. Para que me lo coma, sí. Se estrena entonces el martes en Mega. La serie, eso dice. Pensé que Pancho Melo le iban a dar la locura. Hubiera sido muy bueno que Pancho Melo le diera la locura, pero ya es que ya ha sido mucho. Te hubiesen dado jamón colonial. Hubiera sido un pancito con jamón colonial y queso
y ahí lo hubiera calentado. Pero había esto que es mejor, un lomito italiano, que mejor. Yo había pedido churrasco, sí, primero, tengo que aclarar en producción, pero producción me dijo que no había, y lomito de cerdo exquisito. Porque no soy vegano, para las personas que en este momento se están dando cuenta. Dice, el mejor react de la vida, deja escuchar las tallas, las tallitas. Sí, yo me quedo callado y dejo escuchar las tallas y me río. Hago todo eso. Así que eso, dice, bueno el capítulo del sentido del humor con Panchito Melo. Está bueno, muy bueno el programa, dicen Pancho Melo, mi TikToker favorito. Es el nuevo Aquelarre. Mejor capítulo hasta ahora, sobre todo por tu reacción. Ay, muchas gracias a todas las personas del react que se portan tan bonito. Dice una persona, un motel con temática Ojitos Locos. Es una referencia a mi show de stand-up comedy, que si están en Antofagasta pueden ir a verlo, o si están en Concepción también, en tirotallas.cl pueden, no sé si puedo hacer promoción a mi show, perdón. Quizá no podía hacer esto, pero sí, en tirotallas.cl pueden encontrar mis shows, que voy a estar en Concepción y voy a estar en Antofagasta haciendo mi show, eso. Vamos, que dice... Acá me avisan la vocecita que si se perdieron alguna parte, si estás viendo esto por primera vez o si estás llegando recién, puedes encontrarlo mañana en el canal de Mega Oficial. Pueden encontrar este react completo para que lo puedan ver mientras se comen un rico lomito italiano en su casita. Se piden un lomito italiano, alguna app de delivery, y se comen su lomito italiano. Dice, yo esperando el baile de jamón colonial, ¿lo podemos hacer? No voy a bailar acá, no me van a hacer bailar. Dicen, liberan a los enanos. Sí, hoy día tuvimos un capítulo de alto impacto con el tema de la funa, así que he estado muy bueno. Yo lo he pasado muy bien. Sí, pues dicen, acá es como Morandé con compañía, pero con mucha menos... Ah, chuta, está más o menos ese comentario, no lo podemos leer. A mí me gusta que yo para mí es como el Morandé con compañía y el Club de la Comedia se juntan y crean un programa nuevo. Y a mí me gusta mucho, yo ya había visto los otros capítulos, así que feliz de acompañarlos acá en este react en el que estamos contándonos cositas. A ver qué dice, mejoró harto el cuarto capítulo, a mí me he reído harto. Sí, no, hemos reído harto, ha estado muy bueno. Ha estado muy bueno el capítulo de hoy día, sobre todo el momento que me gustó, el de Popín. Ese estuvo maravilloso. Dice, mejor pedir perdón que pedir permiso, promoción a todos. Eso igual ese dicho en algún momento yo lo encontraba bueno, me parecía muy bueno eso de pedir perdón en vez de pedir permiso, pero bueno, en los tiempos de ahora no corresponde. Es mejor pedir permiso que pedir perdón en lo que ahora. Pero y si pedís permiso y perdón al mismo tiempo, espectacular. Dice, yo viendo esto por primera vez solo por ti, Cristóbal, y muchas gracias a toda mi gente maravillosa y preciosa que ha estado todo el rato comentando con acá, viendo eso, viendo el live, lo hemos pasado increíble. Yo me he reído harto, me he disociado harto también, porque así soy yo, porque de repente uno, y aparte porque veo, es que ustedes no están viendo esto, pero yo tengo este el lomito, como que dije, ya me lo voy a comer después. Y lo veo todo el rato y me mira y nos miramos y estoy como weón, de verdad, como que veo el lomito y me lo quiero comer, está muy rico, lo voy a mostrar de nuevo. Yo sé que, pero bueno, esto mi cuerpo lo está necesitando. ¿Quieren que le dé una máscara al lomito? No puedo hacer eso, ¿cómo voy a comer acá? Pero está, oh, y un pan, aparte que me preguntaron, como, ¿lo queréis con pan frica, con pan de molde, con pan, ¿cómo se llama esto? El marraqueta, y yo pedí pan frica. Porque sí, así que eso. Morandé con compañía sin cosificar, eso es verdad. ¿Por qué no subieron los capítulos 2 y 3 a YouTube? Dicen acá. Porque creo que no había react. Pueden encontrarlo en Mega Go, todos los capítulos sin react. Si es que quieren ver el capítulo sin mi reacción, pueden contratar Mega Go y ahí pueden encontrar los capítulos sin react. Y acá también, si es que les gustó el react, pueden encontrarlo acá y ahí pueden ver el del pasado también con el coronel Valverde, que estuvo muy bueno. Así que eso. Aquí viendo el tirotalla todo atravesado. Pero ¿cómo es eso, mi amigo? ¿Por qué se pone así? Y también nos avisan acá por interno, me dicen que los mejores momentos van a estar en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, si todavía utiliza Facebook, esto es para usted. Yo no utilizo Facebook, ya dejé de utilizar Facebook. El Facebook ya, nosotros los jóvenes deberíamos abandonar esa red social y dejárselo a los mayores también para que estén en eso. Pero si usted utiliza Facebook, puede encontrar también ahí las mejores partes del react, del programa y todo el contenido relacionado
a Mega. Así que eso. Bueno, es que les juro que cuando termine el react le voy a dar una mascada y vamos a cerrar este react. Eso vamos a hacer. Ustedes vamos a voy a mascar el masca el lomo, dicen acá ya. Extraordinario. Dice una persona, dice programa raro, react raro, sujeto más raro. Amigo, chuta, estamos acá tratando de hacer todo lo posible. Máscalo, Cristóbal, ya, oiga, liberen al alto yoyo. Dicen también, dejen comer al tirotaya. Pago membresía desde el extranjero para ver los programas del Mega y los del programa ya no están. No sé muy bien qué pasa con el tema del extranjero, pero quizá en algún momento se va a poder dejar ver, no sé qué me dice la producción arriba respecto a eso, pero pueden verlo en el React. Yo trato de ser, de verdad me quedo calladito, tratando de pasar bien el momento, de no interrumpir en nada para que ustedes puedan verlo y solamente se acompañen con mi risa, que mi risa es una risa, es una buena risa igual, una risa para pasarlo bien. Ya, estamos volviendo, sí, me dicen acá, vamos de nuevo, ya, volvemos con mención. Así que eso, bueno, en fin, yo le he pasado muy bien, yo no sé ustedes, pero yo le he pasado muy bien, me he reído harto, hemos comentado, lo hemos pasado bien, y eso es bueno, el antídoto está bueno el antídoto, aparte que hay que apoyar, como dijo una persona adelante, hay que apoyar el producto chileno, bueno. Así que vamos con todo, vamos, regresamos. Regresamos. Acá, se abrieron las puertas del infierno, se abrió la caja de Pandora y salieron los chistes funetis nuevamente en la televisión y por la pantalla de Mega y en vivo y en directo. Y ustedes lo están viendo acá como público y ustedes en su casa. Así que muchas gracias porque estamos haciendo un programa de alto vuelo. Por supuesto, con nuestros grandes invitados que siempre nos acompañan. Cebolla Doque, muchas gracias a la Mali también por venir. Y a continuación, me pongo un poco el parche de entelería. Viene un comediante, un humorista, que este sí que tuvo que vivir en la clandestinidad estos 10 años. Él tuvo que desaparecer de los medios, tanto así que decidió volver esta vez, pero sus chistes son tan funados, que tiene que volver con una máscara para proteger su identidad. Este es conocido como el comediante enmascarado y va a visitar este estudio solamente por hoy y luego posiblemente sea asesinado. No. No sé, es una teoría. Puede ser que no tampoco. O sea, puede ser que no pase nada. Pero como está Chile, puede pasar también. Ni siquiera por los chistes, porque vas cruzando la calle, ¿no? Señoras y señores, quiero toda la energía del público para traer acá al antídoto por las pantallas de Mega al comediante enmascarado. ¿Quién será, señoras y señores? ¿Quién será? Comediante enmascarado, muchas gracias. No sé por qué lo acompañaste, no sirve de mucho, pero se agradece el gesto preciosito. Muy simpático, preciosito. Muy simpático. Ay, ay, ay. ¿Será Murdoch? Muy simpático. ¿Cómo, perdón? Muy simpático. Está haciendo una voz falsa también. Comediante enmascarado, tienes 3 chistes, me dijeron. Okay, que vas a compartir con nosotros esta noche. 3 chistes. Señoras y señores, prepárense para el primer chiste del comediante enmascarado. Denle like a la transmisión. Denle like. Hola, hola. Mi humor es tan negro. Mi humor es tan negro que lo demandó Pablo Herrera. Ahora entiendo por qué prefiere mantener su identidad anónima. Tenemos otro chiste. ¿Sabes por qué? No, espérate. El comediante. Oh, yo sé enmascarado. Yo sé quién es, pero no les puedo decir. Pero yo sé quién es. ¿Quieren saber lo que pasa cuando se mezcla el ADN de un mono con el del ser humano? ¿Qué? Te echan del buen zoo. Va mejorando igual. El comediante enmascarado. El octavo chiste es el bueno. Así que entendí, vamos con paciencia. No, ahora sí. Ya, este chiste sí es peligroso. El que viene ahora ha sido prohibido en varios países, en varias regiones del país. Esto es, una vez más, el último chiste del comediante enmascarado. ¿Cuáles son los colores del semáforo? El rojo, el amarillo, el verde y el negro. ¿Cuál negro? El que te vende los... ¡No! 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 ¡No!
enmascarado, vuelve a la clandestinidad. Preciosito, no. Llévatelo, por favor. Preciosito, rápido. Preciosito, la abogada. La abogada puta. Está en llamas. En llamas. Le pegó una patada al oso. Sin duda, un debut y despedida para el comediante enmascarado que nos vino a visitar. Un aplauso para el más. Ahora el ruso, ahora lo entendí. Fuerte, fuerte. Ahora lo entendí. Oye, ¿cómo han estado, chiquillos? ¿Todo bien? Bien, aquí trabajando. Fíjate, Cebolla Bodoque, que fueron tendencia en redes sociales. ¿Algo bueno? Se agradece. Pero no hemos preguntado por qué. Claro, el motivo. No, ya, no hay publicidad mala. No busquen su nombre. No busquen su nombre. Confíen nomás, confíen. Y todo esto gracias a la comunicación que nos trae Entel, por supuesto. ¡Ah, Teletín! No, no, es Teletín. Sí, solo yo lo veía. Así. Se va a fumar el telín, maestro. ¡No! Pero el chiste que nos dijeron de Timón y Pumba se transformó en un meme inmediatamente. Sí. ¡Oh, qué raro! Oh. Así que le mandamos un saludo a D-R, D-C, D-C. No puede tener un nombre más difícil que nos mandó este hermoso meme donde somos Timón y Pumba. ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! Oye, la estamos pasando bien, por supuesto que viene más humor, pero antes, unos cortitos comerciales, los últimos. Oye, pero... Y seguimos haciendo el antídoto por la pantalla de Mega. Ya, ¿cómo vendemos, papá? ¿Cómo voy a comer, weón? Sé que vamos a comer. No, no sé. ¿Puedo comer? ¿Puedo comer? Oye, miren. Bueno, en este momento vamos a hacer un react de este lomito italiano. Esto es lo que vamos a... Ahora, mira. Ya está. Está helado, pero está bueno. El tomate está espectacular. Este tomate de estación está muy bueno. Ya. ¿Cómo le han pasado? ¿Cómo le han pasado hasta el momento? Máscalo. Ya, oiga. Son ordinarios. Lo hemos pasado súper bien, cómetelo todo, tirotallas, come, sí. Bueno, me comí el lomito, está rico. Está al lado, sí, cuando me lo pasaron estaba calentito. Y yo dije, no, me lo voy a comer después porque no quiero hacer esto con la boca llena. O sea, no con la boca llena, sino con el estómago lleno. Así que eso. Qué bueno. Oye, bueno, recuerden que mañana pueden ver el react y vamos a ver si llegamos a los 1,000 likes en esta transmisión. Hay 2,800 personas conectadas, así que traten de ¿cómo se llama esto? De darle like a la transmisión, a ver si llegamos a los 1,000. Y si llegamos a los 1,000, yo les cuento una anécdota. Subí algo en mi historia, si no sé si me pueden seguir tirotallas, arroba tirotallas, pero ¿cómo se llama esto? Pero yo conté una anécdota, le conté una anécdota a Fabricio Copano. Que yo tuve un tema con Fabricio Copano. Que Fabricio Copano no se acordaba de lo absoluto de este momento, pero para mí fue un momento icónico. Así que si le pueden dar like a la transmisión, yo voy a contar cuando lleguemos a los 800 likes. Voy a contar la anécdota con mi compadre Fabricio Copano. Lleguemos a los 800 likes y eso. Bueno, ¿qué contar? Cosas que me gustaron también del programa hoy día. Me gustó lo del concurso del tema del funé, como del humor funado, pero siento que pudo haber sido un poco mejor. Pero pero me gustó careta, por ejemplo, que hayan querido traer como el humor funado de nuevo como a la tele, porque igual, por ejemplo, Meloni Melame, espectacular, pues. ¿Cómo lo pasaron con Meloni Melame? Yo lo he pasado, pero espectacular. Ahí dice una persona, siguen al tirotallas, muy divertido. Estamos a 30 likes, vamos que se puede, vamos, sigamos a seguir los 800 likes. Y cuento una historia, bueno, la dejamos quizá para el final porque ahora vamos a regresar con los comerciales. Pero ahí estamos, mira, vamos a llegar, estamos a 7 likes, 7 likes para poder hacer... contar la historia y yo lo cuento rapidito antes que sean los comerciales. Vamos y falta uno y la cuento y ya la voy a contar. Ya pasó que yo estaba haciendo un show en el comedy, que es un restaurante de comedia, y en este momento yo estaba peleado con un amigo, pero muy peleado, y lo vi a él y dije, ya voy a hacer que lo vi a él con una persona.
Y dije, no sé, es que no quiero saludar a este weón porque estoy muy enojado con él. Y pasé. Y cuando llego al camerín, una persona está diciendo, oye, ya, bueno, ahora se va a subir Fabricio y la weá. Y yo digo, ¿Fabricio? ¿Cómo Fabricio? ¿Fabricio Copano? Y yo, ¿qué? ¿Dónde estaba? Estaba allá con Roberto, que es mi amigo. Roberto. Y yo, ¡no! ¡Coche, tu madre! Pasé al lado de Fabricio Copano y no lo saludé, weón. Y me sentí como el pico y dije, ¡puta la weá! Y después, bueno, Fabricio se subió al escenario y yo me fui. Pero quedé siempre con la cuestión en mi cabeza de que no había saludado a Fabricio Copano. Y un día le conté a Fabricio, weón, le dije, oye, ¿sabes qué? Me pasó esto que no te saludé. Y me dijo, no me acuerdo, weón. Así que no se acordaba de ese momento, pero yo en mi momento yo estuve al menos 2 semanas con ansiedad diciendo puta la weá que la cagué. Así que eso. La gente dice sal republicana lo mejor. Popín estuvo muy bueno. ¿Cómo lo has pasado tú, Cristóbal? Lo he pasado súper bien, sobre todo porque he leído sus comentarios maravillosos todo el rato, han estado en el chat, así que eso. Y oye, podemos llegar a los 1000 likes, ¿ah? ¿Eh? Estamos llegando a los 830 likes y si todos les dan like, bueno, me ayudan a caleta para que el stream se siga haciendo, para que yo, si es que quieren que yo siga acá con ustedes, lo siga haciendo. Así que todo depende de ustedes y, bueno, también, de mi desempeño. Pero creo que me han dicho todo el rato en la vocecita del más allá, me ha dicho que lo estoy haciendo bien. Así que vamos a darle like a la transmisión para que sigamos haciendo este react del antídoto. Así que eso. Te salió igual el Fabricio. Ah, sí, es que dice como ese, no, ni me acuerdo, que es una weá que diría Fabricio Copano. Así que denle like a la transmisión. Y dicen, y el Alto Yoyo, bueno, el Alto Yoyo ha estado haciendo de extra en varias partes del capítulo, no sé si te has dado cuenta. Así que eso. Bueno, comentarles también que si quieren ir a verme, ya que mencioné lo del stand-up comedy, tirotallas.cl, ahí pueden encontrar en Antofagasta y en Concepción mis shows que voy a estar haciendo, donde voy a comentar hartos temas, hartas temáticas que son buenas, como la eutanasia y otras cosas más. Así que eso. ¿Diego? ¿Diego cuánto? Diego, mira, oye, quiero mandar un saludo a Diego, que me regaló su guitarra. Me acordé, ahora me estaban diciendo en la vocecita de que están con ese, con que Diego está de cumpleaños. Así que Diego, de verdad, muchas gracias. Yo, bueno, a esa guitarra le he sacado caleta de trote, de verdad, he hecho un par de canciones, he tocado hartas canciones antiguas, he sacado algunos covers, así que de verdad, muchas gracias, Diego, y espero que estés teniendo un excelente cumpleaños. Si hubieran dicho tu apellido, lo diría, pero creo que no lo alcanzaron a decir. Pero te mando un saludo gigante. Oye, ¿y a todo esto qué van a hacer hoy día viernes? ¿Día viernes de locura? Alguien va, cuénteme sus panoramas si es que alguien va a hacer cosas, cositas. En hoy día, yo, por ejemplo, mi panorama hoy día es tomarme las pastillas e irme a acostar. Y si alguien tiene un panorama, igual me lo puede contar, me tomo las pastillas y voy a carretear un rato. Pero ese es mi panorama de noche. Y quizá todo, ¿sabes qué? Me voy a tomar un tecito hoy día. Hoy día ando, yo no tomo tecito constante, yo soy más de café, pero parece que lo que voy a hacer cuando llegue a la casa va a ser prepararme un rico tecito, tomarme las pastillas e ir a acostarme. Y quizá si me apuráis, voy a ver el react de nuevo para decir, oh, lo hice genial, lo hice espectacular, hice todo lo posible. Así que eso, Vamos volviendo, señoras y señores, y ahí me cuentan sus cositas y las revisamos después. ¡Vale, Jorquera! Ah, nos despedimos. Y por supuesto, nuestro elenco de grandes comediantes y artistas que han estado con nosotros, nuestra banda, Pedro Piedra, las Piedras Preciosas, Luchito Sleeping Don Comedia. Grande Pedro Piedra, grande Luchito el Limi. Nos vemos la próxima semana con los Bunkers y el Club de la Comedia. Oye, va a estar bueno ese capítulo. No pueden perderse. Ojalá rehacer el react. No pueden perdérselo porque va a estar en vivo, no como otros canales que están grabados. Julio César, contéstame el teléfono. Te voy a llamar toda la semana. Te voy a llamar toda la semana hasta que conteste. A ver, llámalo. Contesta, César. Amigos míos, nos vemos la próxima semana con otro gran episodio. ¿De qué quieres? Nos vemos la próxima semana con otro gran episodio. ¡No!
Cuídense mucho. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. A ver qué pasó. Qué alta subtropical, qué calor afuera. 28 grados y aquí. Don Jaime. 40. Demasiado calurosa. Siéntate. Espectacularmente, espectacularmente el capítulo de hoy día estuvo muy bueno. El antídoto lo pasamos espectacular y la gente está diciendo que bueno, que hoy día van a tomar su tecito con lomito. Espectacular, dice mi panorama. Un té de hierba para bajar el lomito. Tomaré un bongazo y bajón. Chucha, eso. Todo pastilla y a mimir. Vamos con eso. Ha durado caleta, dice una persona. Faltó stand-up de Don Comedia, es que ya hizo, ya ha hecho stand-up comedy. Grande tirotallas, el enmascarado era Ero Caroe. Próximo react, hágalo porfa, sin baile no nos vamos, Cristóbal. ¿Quién tiene clase mañana? Tirotallas, lo dio todo el corte, muchas gracias. El Club de la Comedia, la próxima semana va a estar muy bueno eso. Tirotallas, un gritón, no como Don Cristóbal Ortiz, muy educado. Muy bueno eso. Así que eso, Don Jaime, solo vi el capítulo entero por el react. Espero que lo hayan pasado muy bien. Estuvimos acá, lo pasamos bien, yo lo pasé bien. Así que eso, yo primera experiencia haciendo algo como esto, ya les conté, pero con el cariño de todos los comentarios se hizo lo posible. Aparte que justo nos tocó el mejor capítulo, por lo que han dicho la gente, el mejor capítulo del antídoto hasta el momento. Así que ha estado muy, muy bueno, lo pasé muy bien. Y bueno, nos despedimos. ¿Qué dice la vocecita? Nos despedimos entonces. Ya, recuerden que este capítulo lo pueden revisar, si es que quieren revisarlo sin el React y quieren ver todo completo, en megago.cl, si no me equivoco, ¿sí? Y también hay una aplicación de MegaGo que incluso creo que en algunas televisiones también pueden descargarla. Así que ahí, y lo pueden encontrar también el React completo mañana, si es que se perdieron alguna parte y quieren ver esta parte de nuevo, pueden ir al React completo y ver también ahí todo el tema. Y recuerden dejar sus comentarios y sus likes. Así que eso. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense.